Club de Fútbol y Escenario, donde en apenas unos minutos el conjunto que dirige David García Cubillo se enfrentará en esta quinta jornada al Orihuela. Un Hércules que viene de empatar a cero frente al Alcoyano la semana pasada en el partido correspondiente a esa primera jornada, que como ya saben se acabó suspendiendo por esos casos de coronavirus. Con 8 puntos, el Hércules es segundo en la tabla y todavía no conoce la derrota tras un gran inicio liguero. Por su parte, el Orihuela llega a este encuentro en condiciones similares a los de García Cubillo, con también 8 puntos en su casillero, y buscarán batir al Hércules para seguir en esa parte de arriba en busca y captura de un intratable Ibiza. En su último partido venció por 2-1 al Valencia Mestalla, y en este estadio Rico Pérez buscará acumular la tercera victoria de la temporada y la que sería también la tercera consecutiva. Me acompañan para comentar el partido Juan Fernández. Juan, muy buenos días. Muy buenos días, Pancho. Encantado de estar aquí otra vez más para poder ver al Hércules en este Rico Pérez, que como siempre se encuentra en unas condiciones espléndidas. Y también tenemos un invitado de lujo. La verdad es que pocas veces he estado mejor acompañado, Pepe. Buenos días, Pepe Valera. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo se ve el fútbol desde aquí? De maravilla. Una pena que no pueda haber gente, ¿no? Es una pena. La verdad que sí, un estadio tan espectacular, con las gradas vacías. Es otro fútbol el que nos toca vivir. Es otro fútbol, como dice nuestro amigo y comentarista en el día de hoy, Pepe. Y es el que nos toca vivir, pero ojo, volveremos a esa normalidad cuanto antes. Tenemos una entrevista que ha hecho nuestro compañero Juan Fernández a un jugador del Hércules. Lo van a ver enseguida, es una sorpresa, así que disfrútenla. La derrota en Liga, y creo que es algo importante. Y bueno, hoy es un partido muy difícil en el que vamos a intentar seguir con la dinámica positiva. Tú lo has dicho, esa racha positiva sin conocer la derrota. Una defensa férrea que está cogiendo los contraataques, porque básicamente está jugando con un intentado de contraataque al Hércules, y por ahora Falcón está bien entre palos. Bueno, no creo que vale, la fortaleza defensiva se base solo en las actuaciones de Falcón o simplemente en la línea defensiva, sino es un conjunto. El medio campo también está ayudando muchísimo, incluso la parte de arriba estamos siendo un bloque a la hora de defender, y ahí se nota el compromiso de todos los jugadores y se transmiten números. Hoy nos enfrentamos al Orihuela, a un partido que siempre gusta jugar. ¿Tienes ganas de volver a pisar el terreno de juego? Bueno, ya sabemos, todos los jugadores queremos jugar. Ahora me toca pasar por esto, desde fuera intentar animar al máximo, estar ayudando en lo que se pueda. El Orihuela va a ser un rival muy difícil, creo que vienen también con una dinámica muy buena, han hecho grandes incorporaciones, y creo que va a ser un partido muy igualado en el que creo que nos podamos llevar los 3 puntos. Ya de cara al aficionado, para que sepa un poco cómo evoluciona la situación, ¿cuándo crees que vamos a poder ver a Benja sobre el Rico Pérez? Bueno, de momento estoy entrenando con los compañeros en algunas tareas, pero aún me quedan aún 2-3 semanitas. No sé si antes del parón podré estar, y si no, para después del parón de Navidad poder estar a 100%. Así que me voy marcando plazos cortos. La evolución, como ya te he dicho antes, está siendo muy buena, y bueno, hay que centrarse en eso. Más allá de eso, creo que lo importante ahora es que el equipo, a pesar de las lesiones que está teniendo, está sacando los resultados adelante. Bueno, eso también habla mucho de la confección de plantilla, de que todos somos importantes y que se ha hecho un equipo, pues, en el que hay un bloque grande de 24, 25 jugadores. Muchas gracias. Pues ahí estaba la entrevista de nuestro compañero Juan Fernández a Benja. Qué ganas tenemos de verlo otra vez sobre el verde de este Rico Pérez y en todos los campos de la segunda división B, en la 10 del Hércules, que lo necesitamos cuanto antes para que el gol llegue a las filas del Hércules. Ya tenemos el
los 11 de cada conjunto. Momento para revisar, momento para repasar las alineaciones. Empezamos con la del Hércules Club de Fútbol. Con el 1 jugará Falcón, el 3 para Nani, el 4 Moisés, con el 7 Borja, con el 9 Sergio Buenacasa, el 10 para Bonita, el 11 para Alfaro, el 14 David Sánchez, con el 17 al Espaldatano, con el 18 Armando y con el 20 a la espalda Javi Pérez. En el banquillo esperando una oportunidad, Teo Quintero, Diego Benito, Manu Garrido, Adri López, Mani, Pablo Íñiguez, Abde Velázquez y Pedro Torres. Chicos, novedades en la alineación, sorpresa. ¿Qué podéis decir respecto al 11 que ha sacado García Cubillo en el día de hoy? Bueno, al parecer, después de esas molestias musculares de Raúl Ruiz, se ha tenido que reinventar esa defensa, metiendo a Javi Pérez por el lateral. Y bueno, las buenas sensaciones que nos dejó la pretemporada pueden seguir surtiendo efecto en esta liga. Entonces, el joven sevillano, que de hecho ha jugado también en las categorías inferiores de la selección española, yo creo que está preparado y más que preparado para llevar al Hércules a esta posible victoria. Pepe, ¿para ti el 11? Bueno, el 11 ya lo ha dicho nuestro compañero Juan, creo que hay plantilla suficiente y supuestamente los cambios no se deben de dejar de notar, porque verdaderamente son jugadores cualificados en la categoría y esperemos que salga bien, tanto Armando como Javi Pérez, que son los dos que salen, esperemos que cumplan con lo que le encomienda el entrenador y todo salga y no se note las ausencias de tanto de Apín como de Raúl Ruiz. Seguro que sí, seguro que sí. Por parte del Orihuela, ¿con qué 11 sale el conjunto de Gerard Albaladejo? Pues con el 13 jugará Leandro, el 2 para Pina, el 3 para Marín, el 4 para Doriano, con el 5 Mauro, con el 7 Chechu Flores, con el 8 Miguel Marín, con el 9 el delantero conocido Toche, con el 11 Ahmed, con el 21 Ferran y con el 22 a la espalda Badal. En la banqueta Aitor, Yelaver, Cáceres, Solano, Alex Pérez, Lolo Pavón, Neil Garrido, Javi López y Sergio Galindo. ¿Qué podemos comentar de este 11, Juan? Bueno, estamos acostumbrados ya a ver a este Orihuela con un 4-4-2 bien definido. Mauro, la defensa está sacando rendimiento a este medio centro defensivo del Orihuela y por delante tiene a los dos interiores Ahmed y Ferran Giner, que seguro pondrán las cosas difíciles al Hércules. En la delantera, dos más que conocidos como son Toche y Chechu, dos jugadores que de hecho han pisado este escenario con la camiseta blanquiazul y seguro dan a muchos clavaderos de cabeza a la defensa circular. Pepe, ¿este Toche no se va a retirar nunca? Bueno, hoy día ya los jugadores duran mucho más. Realmente no sé la edad que tendrá Toche, pero 37, 38 años. Estamos viendo jugadores con 40 años que están compitiendo. El caso de Rubén Castro, por ejemplo, en el Cartagena con 39 años. Por supuesto. Y está a punto de alcanzar los 10 goles esta temporada. Lo digo. O sea que hoy día el futbolista siempre se ha cuidado, pero hoy día la nutrición y el nivel físico de los jugadores influye mucho. Y si duran tanto es porque han tenido una vida deportiva bastante sana. Una vida deportiva bastante sana, pues sí. Todo listo, todo preparado para que arranque el encuentro en este estadio José Rico Pérez. De momento no saltan los jugadores al verde, así que todo indica que tendremos un retraso. ¿Cuáles pueden ser las claves del partido, Juan? El Hércules está claro que ahora mismo lo que necesita es generar ocasiones. En el momento en que una defensa está férrea y no concede posibilidad al equipo rival para que se acerque a la portería, pasa eso, como dijo David Sánchez en una entrevista a los compañeros de Alicante Plaza, de ahí solo queda intentar marcar y conseguir aunque sea esa victoria. Si no, al tener una defensa bastante bien puesta sobre el verde, al menos un punto nos aseguramos, como así dijo el mediocampista cubano. En esas declaraciones donde indicaba que si no te marcaban un punto tenías seguro. Para ti, Pepe, ¿cuál puede ser la clave del partido? Bueno, la clave del partido para mí es paciencia,
no ser impacientes, no querer ganar en los primeros 10 minutos y ver en el transcurso del partido cómo reacciona el rival y esperar acontecimientos. Yo creo que el Hércules tiene una plantilla bastante bien equilibrada y creo que sobre el terreno de juego se verá cuál de las dos escuadras tengan posibilidades de llevarse el gato al agua, como se dice vulgarmente. Una de las novedades en el 11 de hoy en las filas del Hércules es la incorporación de Armando, el que fuera jugador del Real Murcia. No sé qué papel puede tener este jugador a lo largo de la temporada en el Hércules. Por ejemplo, Pepe. Bueno, es un jugador que viene de jugar en el Real Murcia varias temporadas, que ha sido capitán del equipo y que verdaderamente a mí es un jugador que las veces que lo vi actuar me gusta, creo que tiene mucho oficio y que puede ser una pieza fundamental dentro del esquema de lo que se plantea el Hércules. Lógicamente hay que esperar acontecimientos y no ser impaciente. Esto acaba de empezar, aunque queden menos partidos de los habituales, pero esto acaba de empezar. Claro, García Cubillo hasta ahora estaba utilizando a Kevin Apen, un futbolista que estaba demostrando sus galones y porque se fijó Carmelo del Pozo en él. Y a raíz de ahí, Armando tiene que hacerse un pie en el equipo, que tiene la calidad de sobra para jugar en el Rico Pérez. Todos lo conocemos ya y a partir de ahí a demostrar lo que es capaz. Hablábamos en la previa del partido de la clasificación del Hércules en esa segunda posición. El Orihuela también está en la parte alta de la tabla. ¿Cuáles son para vosotros los rivales a tener en cuenta en este subgrupo? Que como bien decíais, hay menos jornadas y realmente no puede despistarte mucho porque enseguida te quedas fuera de esos tres primeros puestos, Juan. No, a ver, está claro que por ahora la Unión Deportiva Ibiza tiene un equipo que está arrasando completamente en la categoría con pleno de victorias y con buenas sensaciones que están dejando y que, de hecho, creo que junto al Hércules son los dos equipos dispuestos y con más nombre de cara a ese posible ascenso. Pepe. Bueno, yo ahora mismo el Ibiza de cuatro partidos ha hecho pleno en los cuatro partidos. El Hércules no ha hecho el pleno, pero no ha perdido ningún partido. Y esto en el transcurso del campeonato, que parezca una cosa fuera de lo normal, se va a acusar dependiendo de las lesiones de los jugadores, el tipo de arbitraje y toda esa faceta. Yo favorito no daría ninguno, porque ahí tenemos un Villarreal que también está ahí. O sea, hay equipos que el filial del Valencia también puede dar que hablar. Entonces hay que esperar acontecimientos. Es muy prematuro poner de favorito a fulano o a mengano. Es el Hércules por necesidad tiene que ser uno de los favoritos, pero hay que ver lo que resulta todo esto. Además, en una categoría donde no hay rival pequeño, cada equipo tiene sus armas y por ahora, como hemos visto, cada enfrentamiento es difícil. Cada enfrentamiento supone un nuevo planteamiento que puede ser decisivo de cara al partido. Hombre, la prueba la tenemos con el Azeneta aquí en casa, que ha ido ganando 0-1. Esa es la prueba del equipo. Bueno, hemos hablado de los rivales, hemos hablado de las alineaciones. Se están haciendo de rogar, no quieren salir al verde, están algo remolones. ¿Qué tal si hablamos del entrenador? ¿Nos está gustando García Cubillo? Sí, por ahora está haciendo un planteamiento dando prioridad a la defensa, que por ahora está generando una racha de partidos sin conocer la derrota. A partir de ahí, el juego que esté generando, hay algunos partidos donde es más vistoso que otros, también por el equipo de rival. El partido frente al Alcoyano, por ejemplo, pudimos ver un Alcoyano más tosco, más buscando parar el juego, en un Collao que tampoco estaba en sus plenas capacidades. Pero bueno, a partir de ahora, la respuesta del equipo es positiva. Dos victorias, dos empates y segundos en la clasificación. Bueno, las pruebas me remito, el equipo está funcionando, hay que tener un poco de paciencia, como he dicho anteriormente,
yo creo que su nombre que está ahí es por méritos propios, si no la prueba la tiene la campaña que ha hecho el año pasado con el Marbella, y esperemos que aquí en el Hércules supere la campaña del Marbella, eso es nuestro deseo. Ojalá que sí, ojalá que veamos por lo menos al Hércules meterse entre esos tres primeros clasificados que da la opción de aspirar a subir a la segunda división, que tan complicado es históricamente en la segunda división B, y ahora todavía mucho más. Todavía nos saltan los jugadores al verde del Rico Pérez. Estamos en directo en el canal oficial del Hércules Club de Fútbol para vivir en exclusiva este Hércules Orihuela. Me asomo por la ventanilla de esta grada y de momento tampoco vemos saltar al trío arbitral del cual no hemos hablado. Se trata del colegiado principal de José Luis Guzmán Mansilla, del Colegio Andaluz, con experiencia en la categoría. Empieza a haber movimiento en los banquillos, así que esto va a arrancar. Salta también la policía, como pueden ver en sus imágenes, el césped, Pepe, que está en perfectas condiciones. Oh, el campo es impresionante, la verdad que verlo desde aquí arriba da un poco hasta de pena verlo. Es una maravilla, verlo vacío. Es una maravilla, vamos, qué estadio, qué césped, qué día, la verdad que todo propicio para que todo salga bien y que la gente de Alicante podamos disfrutar con el Hércules y con todo lo que conlleva el fútbol alicantino. Tú eres de los partidarios de meter gente. Voy a hacer que te mojes un poquito. De meter gente en los estadios en este momento. Yo particularmente sí. Con un estadio como tenemos aquí delante, en lo que creo que caben 28.000 o 30.000 espectadores, que no dejen entrar a gente. Bueno, yo respeto todos protocolo, los criterios, todos los protocolos y demás. Pero creo que aquí, con una capacidad, que hubiese la separación necesaria entre aficionados, yo creo que se podía. Pero bueno, yo no soy quien para decir lo que está bien o lo que está mal. Así es, nos informan de que hay un pequeño problema y por eso se está demorando el principio del partido. Ya estamos viendo al conjunto del Orihuela vestido totalmente de amarillo. Hablaba Pepe de esa presencia de público en campos tan grandes. Es entendible que, por ejemplo, en campos de 1.000, 2.000, 3.000 personas no podamos verlo, pero yo también me muestro un poco en la línea de que si el campo es tan grande y ahí puede haber separación, ¿por qué no darle la oportunidad a la gente de disfrutar? Ya salta el Hércules al verde del Rico Pérez. Se han hecho de rogar, aplauden a la poquita gente que hay, especialmente nos aplauden a nosotros, a los compañeros, a los cámaras y al equipo directivo del Hércules y del Orihuela que presencian el partido. También salta el trío arbitral haciéndose el Hércules la foto protocolaria. Ya no saben si ponerse juntos, separados. Esto es un caos entre tanto protocolo. Y ahora salta el Orihuela. Ya lo pueden ver en sus imágenes a la izquierda de sus pantallas. Ahí vemos a Chechu Flores, el capi de este Orihuela, que visten totalmente de amarillo, con ese portero vestido totalmente de rojo, el bueno de Leandro. Conversa Falcón con el colegiado principal, ya se acerca Chechu Flores a esa posición. Saluda con el puño. Se va a realizar el sorteo de campo y de balón. Todo listo, todo preparado para que arranque en escasos segundos este encuentro de la quinta jornada entre el Hércules y el Orihuela. Juan, Pepe, ¿preparados para este duelo? Preparados y nada, que no haya lesionado, que no haya malos rollos y a disfrutar del partido y del día tan espléndido que hace. Eso que has dicho de que no haya lesionados, eso es
una cuestión que el Hércules necesita, porque la enfermería se está llenando de jugadores. Habíamos visto antes cómo Chechu Flores y Falcón, los dos capitanes, se saludaban más que amigos. Un Chechu que la afición del Hércules tiene mucho cariño, un jugador que ha dado mucho al equipo y que siempre será recordado. Ahora afronta su segunda temporada en la Orihuela, disputando todos los partidos, y veremos cómo afronta este frente al Hércules. Pues así lo veremos, esto que va a arrancar en el colegiado que viene hacia la izquierda. Pasajeros al tren, es el momento de montarse, esto arranca. Jornada número 5, va a pitar el colegiado, arranca. Ya rueda el balón en el Rico Pérez, la primera posición para el Orihuela. La rifó directamente arriba la pelota para Falcón, que ya la baja con el pecho. La tiene dentro del área, le dice a los suyos que arriba, que la va a coger y que la pondrá en esa situación de ataque. A la guerra irá Sergio Buenacasa, el balón hacia ese costado izquierdo. Ahí viene la pelea, la tocó el último el jugador del Orihuela. El balón que acaba saliendo y saque de banda. Ya vemos el planteamiento del Hércules. Lo esperado, ¿no, Juan? Sí, estamos viendo cómo David Sánchez se ha elegido como ese jugador diferente para afrontar esos balones entre líneas, y a partir de ahí un mediapunta bastante ofensivo que pueda generar peligro a la portería contraria. Pues así lo han oído, el balón que acabó saliendo por la línea de fondo, sacará Leandro de puerta, a ver si decide jugar en corto, parece que tiene toda la pinta. La juega en corto, tocándola en tarea defensiva el Orihuela, la apertura de Badal hacia la derecha, se viene el pelotazo hacia esa posición de ataque. Viene Toche a intentar peinar el balón, la pelota que la saca la zaga del Hércules, pero ojo que el rebote se la lleva el Orihuela. El balón por la derecha, se viene el centro, balón segundo palo, ojo al remate. La dejaba atrás, pero la va a recuperar el Hércules, que la saca por ese perfil derecho. El balón para Chechu. Chechu que la juega atrás. La quiere meter dentro del área, el pase infiltrado es bueno. Ojo a la llegada del Orihuela, otra vez a la zaga del Hércules. El balón para David Sánchez, caracolea, amaga y la pone atrás. Saliendo por ese costado izquierdo, le agarraron de forma deliberada. Y por el minuto que es, no le ha sacado la tarjeta, porque el agarrón, Pepe, fue bastante claro. Sí, si hubiese sido en el minuto 35, era tarjeta amarilla, seguro, vamos. Sin ningún tipo de duda, la juega el Hércules. Estos dos centrales no podemos fiar de ellos, ¿no? Sí, Tano ya es un central que Cubillo ha usado en todos los partidos, y Moisés a la par, por ahora en los tres partidos de cuatro que ha jugado de titular, ha respondido bien. Ya vemos las oportunidades escasas que tienen los equipos de cara a la portería herculana, y bueno, ya sabemos que la portería de Falcón parece infranqueable. Falcón que solo ha recibido un gol hasta el momento y fue de penalti. Así que en ese aspecto el Hércules está cumpliendo y con creces. La pone en juego Javi Pérez, el balón por la derecha. La tiene Alfaro, la juega atrás, se viene el centro. El balón golpeado en el jugador de la Orihuela, la tiene Toché. No acierta a combinar con su compañero, recuperación rapidísima del Hércules. El balón para Armando, el ex del Real Murcia, jugando hacia la izquierda. Atacando por ese perfil izquierdo del conjunto de García Cubillo, se viene hacia el centro, ojo. Que podía sacar el tiro, recupera el Orihuela. La pelota para Miguel Marí. Marí que la juega hacia la derecha. Otro pelotazo más. Ojo al rechace que favorece al Hércules. A ver si ese balón no sale, pero no lo evitó. Habrá saque de puerta. De momento juega el Hércules bastante presente en el área del Orihuela. Sí, estamos viendo cómo David Sánchez y Buenacasa están presionando la defensa rival. Buenacasa, que ha salido varias veces de revulsivo, dando buenas sensaciones. Me acuerdo, por ejemplo, del encuentro frente al Valencia Mestalla, donde tuvo unas ocasiones claras de gol que al final no pudo obrar, pero que seguro que si sigue teniendo esta incisión en campo contrario, da buenos frutos en el Hércules. Esperemos que en este partido. Un Sergio Buenacasa que también en el partido frente a la Peña Deportiva lo intentó hasta no poder más. Ojo a esa jugada por el perfil derecho, atacando el Hércules. Cayó al suelo, hay falta. Notó la presencia del jugador del Hércules, el defensor del Orihuela, y automáticamente se fue al suelo. Sacará Leandro desde esa
posición de la portería. La va a poner en largo. Le dice a los suyos que se vayan hacia ese costado izquierdo. Leandro que la juega arriba buscando a Chechu Flores. El balón que lo va a recuperar el Hércules. Moisés que la dejó pasar y el balón para Falcón. Falcón que amaga con el pase, decide jugar finalmente arriba, esa posición de ataque. El balón que lo va a recuperar el Orihuela, pelotazo arriba buscando a Chechu. Con la cabeza perfecto Tano. Otra vez para Falcón. Ya la juega el Hércules, el balón para Armando. Armando jugándola hacia ese costado izquierdo, superando ya la línea divisoria. El balón en profundidad por ese costado izquierdo, ojo al centro. Amagaba uno, amagaba dos, se viene hacia el fondo. La pelota al segundo palo, fácil para Leandro. Otra llegada más del Hércules, que poco a poco, Pepe, empieza a llamar a la puerta. Sí, bueno, ahora mismo yo estoy viendo al Orihuela esperando al Hércules, creyendo en algún fallo que pueda tener el Hércules, pero ahora mismo hay un equipo, ha pasado muy poco tiempo, pero hay un equipo que se le ve las pretensiones de uno y de otro, vamos. No renuncia a jugar tampoco el Orihuela, pero es cierto que el Hércules está teniendo el control del juego y también de las llegadas. El balón de Mauro jugándola hacia la derecha. La tiene Doriano. Doriano que intentaba jugar hacia ese perfil derecho, pero no se entendió con su compañero. Habrá saque de puerta para el Hércules Club de Fútbol. Viviendo el partido en este estadio Rico Pérez de Alicante. 6 para 7, 0 a 0 de momento, sin goles en el marcador. El Hércules que está siendo un poquito mejor que el Orihuela en estos primeros compases. La va a poner arriba Falcón, buscando otra vez ese costado izquierdo. El balón que lo intenta bajar el Hércules. Se impone con categoría Mauro. Recuperación del Hércules por ese carril central. Viene Mauro, apertura hacia la izquierda. Ataca el Orihuela, la tiene Ferran. Continúa Ferran, se viene por dentro. La apertura hacia la izquierda, quiere sacar el centro Marín. Ojo al remate, el balón que queda muerto dentro del área. La sacó la zaga del Hércules, aunque el colegiado pitó la falta. Irá al saque Falcón, el veteranísimo guardameta del Hércules. Ya la tira al verde. Esperando que se coloquen sus compañeros para ejecutar el saque. La pondrá arriba. El balón en largo buscando a David Sánchez. La saca Doriano. La pelota de nuevo para Falcón que la vuelve a jugar arriba. Buscaba a Buenacasa. La pelota para Mollita. Hay falta. Tiene Armando que la va a jugar atrás, combinando con Moisés, se apoya en esa banda izquierda, presiona ligeramente el Orihuela, el balón por dentro, ojo a la llegada del Hércules, combinando por ese lado izquierdo, toca y toca el conjunto de García Cubillo, que no tiene prisa para elaborar. Lo estamos viendo, Juan, bastante a lo largo de la temporada, que No tiene prisa el conjunto del Hércules para crear juego. Sí, es un equipo que prefiere elaborar jugada despacio para finalmente terminar. Hay que tener más incisión en los extremos. Yo creo que Alfaro y Borja en este Hércules tienen una pieza clave a la hora de elaborar juego atacantes. Habíamos visto antes cómo Alfaro había intentado desbordar por la banda derecha, que al final el Orihuela ha estado bien en tareas defensivas, pero eso es lo que tienen que hacer, buscar el desborde y generar huecos a partir de esos desmarques. Era muy complicado ese pase que intentaba el jugador del Hércules por ese lado derecho, pero Javi Pérez no confió en su compañero y el balón acabó saliendo por la línea de fondo. La juega en corto el Orihuela. Sacándola desde atrás. El balón hacia el costado izquierdo. La tiene Marín. Marín que la puede poner en largo. Así lo hace. Buscando a Toche. Completamente libre de marca. La apertura hacia la derecha. Defiende
así de forma individual el Hércules, presionando francamente bien. Todo lo contrario del Orihuela, que suele esperar al conjunto herculano en su propio campo. El balón que sale por línea de banda, a punto de alcanzar el 10. Pepe, ¿sensaciones? Bueno, las sensaciones ahora mismo, estoy viendo al chaval, a Javi Pérez, y me da muy buenas vibraciones, las tres intervenciones que ha tenido, muy bien. Esto que acabas de decir tú del pase de Mollita, fue una... no ha ido porque realmente fue muy centrado. Si hubiera ido más hacia la banda, yo creo que hubiera llegado, pero me están dando buenas sensaciones. O sea, ahora mismo están en un ten con ten el equipo, y yo creo que el Orihuela va a jugar a la expectativa de algún fallo del Hércules. O sea, yo lo veo muy, muy reservón, y para salir al contraataque. Y bueno, en un principio, ahora mismo mira el pase que... el pase que ha dado Mollita y cómo está pendiente el jugador. Yo tengo buenas vibraciones. Pero bueno, del Orihuela, seguramente todos o casi todos esperábamos este planteamiento. Sí, estaba claro que lo que hemos ido viendo del Orihuela, prefiere esperar al rival, y más a un equipo como el Hércules, donde el juego que puede crear en el centro del campo es muy valioso. Como estábamos comentando antes, Mollita, esos pases que pueden aportar el desequilibrio necesario para el Hércules. Vimos cómo en el Collao no pudo disfrutar por un juego más tosco que erigió el equipo de Alcoy. Esperemos que en este partido, y como estamos viendo, el Orihuela está planteado de forma que Mollita puede aprovechar esa calidad que tiene en el pie. Y me quedo con lo que ha dicho Pepe anteriormente, las buenas vibraciones con Javi Pérez. Ahí lo veíamos otra vez intentando por entrar por esa banda derecha, y da la sensación de que va a cuajar un gran partido. Esperemos no gafarlo demasiado. Viene la falta peligrosa a favor del Hércules. 11 para 12, primera parte, Estadio Rico Pérez de Alicante, 0-0 en el marcador, buscando el primero del conjunto que dirige García Cuy. Ahí vemos a los dos entrenadores haciendo las indicaciones para esta falta tan importante. Y viene para el golpeo Borja, también preparado Armando. Veremos a ver quién se acaba imponiendo. Tiene toda la pinta de que viene Borja. Ahí viene el 7, el disparo de la puerta. ¡Qué golpeo! La intervención de Leandro cogió un efecto endiablado, y la primera clara del partido para el Hércules. ¿Qué para dónde, Leandro, chicos? Borja necesita confianza, y en cuanto se la das, una falta tan lejana, pero que Borja con ese golpeo puede generar mucho peligro. En cuanto coge esa confianza, es muy peligroso y un peligro para la defensa orihuelana. Y ojo al córner, ahí viene de nuevo Borja. Pierna izquierda, el balón primer palo, la sacó la zaga de la Orihuela, ojo la salida, viene el conjunto visitante, al corte perfecto, y pitaron la falta incomprensible. Al revés. Dice la Pepe falta que al revés, para parece, mí, al, parece para que, mí al que, revés. Que fue del jugador de la Orihuela, tenía para pinta, mí al revés. O como poco no pitar nada, porque es un balón dividido y los dos jugadores fueron al choque. Pero llega antes el jugador del Hércules, sí, hace sí. La falta es el otro que se lo lleva por delante. Así aparte, es. Miremos el físico de uno y otro jugador. Totalmente. La va a poner en juego Leandro. Qué intervención del guardameta del Orihuela. La pelota arriba, la saca contundente el Hércules. Otro pelotazo más, en la segunda vez que lo hace. El colegiado debería tomar nota de estas acciones. La pondrá en juego el conjunto de García Cubillo. El balón buscando a buena casa, intenta zafarse de su rival. Parecía falta, el colegiado no se ha llenado nada. La pelota arriba, la va a buscar David. A ver quién se la acaba quedando. La pelota para Mollita, que ya la juega atrás. La tiene Tano. Al primer toque el Hércules. Presiona ahora bastante arriba el conjunto del Orihuela y provoca la pérdida del Hércules. Que de momento estamos viendo a un colegiado que no quiere interrumpir tanto el juego, quiere dejar seguir unas, digamos, unas jugadas que puedan pitarse como falta, ¿no, Pepe?
Sí, bueno, realmente cada vez los colegiados dejan jugar más al jugador, o sea, dejan jugar más. A ver, vamos a ver esta jugada. El pase en profundidad por esa banda izquierda, demasiado largo. Decías, Pepe, que en estos últimos tiempos los colegios dejan jugar más. Se está pareciendo muchísimo más al fútbol inglés que se ve por televisión. Sí. Se está pareciendo, están dejando jugar. Este es un juego de hombres viril y, bueno, pensando que eso es para el espectáculo, es mucho mejor. La tenía Ferran, la juega atrás para Marín. Marín que puede apoyarse de nuevo en ese central del Orihuela en Badal. Apertura hacia la derecha. Intenta recuperar cuanto antes el Hércules, pero de momento no arriesga en exceso el Orihuela en su salida. Badal jugándola con Marín. Marín que la va a jugar arriba buscando, como no, a Toché. Con esa referencia arriba del Ariete. Veteranísimo. Jugador del Orihuela. Sacará de banda Marín a la altura de la línea que divide ambos terrenos de juego. La tiene Marín, presiona el Hércules. La pelota para Badal, la juega arriba. Combinando con Toché, tocándola de primera. Chechu Flores que la acaba perdiendo. Ojo a la recuperación del Hércules, se viene por la banda derecha. Falta. Tardó un mundo en señalarla el colegiado. Bueno, aplico un poco la ley de la ventaja, lógicamente, ¿eh? El Orihuela me está también gustando mucho el número 8 del Orihuela, Miguel Marí. Y bueno, Toché, un jugador que aguanta bien el balón. O sea, tiene elementos importantes. Toché es esa faceta suya, es la que mejor hace, ¿no? La de recibir y dar, muy ¿no? Muy bien de espalda, aguanta bien. El 21 también, Ferran Giner, se le ven condiciones, maneras. La tiene Armando. Jugándola hacia la izquierda, replegado totalmente el Orihuela, intenta crear por esa banda izquierda el Hércules. Se viene hacia el carril central, el pase filtrado, intentaba llegar a ese balón, pero acabó en los dominios de Leandro. 16 para 17, 0-0 en el marcador. Leandro que la pone arriba, buscando algunos de sus compañeros en esa posición de ataque. Balón para el Hércules, que sacará desde esa zona donde pueden ver el Hércules Club de Fútbol, en esas butacas vacías, y que esperemos pronto volver a verlas con gente. La tiene el Hércules. El balón hacia el lado derecho. Ahí recibe Javi Pérez. A ver si se confirman las buenas vibraciones de Pepe. La va a poner Mollita, el balón arriba. Era Alfaro, ahora la tiene Javi Pérez, la va a poner con la derecha. Amagado con el centro, la juega atrás con David Sánchez. David Sánchez que la acabó perdiendo, recuperación de Ferran. Ferran que la juega para Mauro, intenta salir jugada con el balón jugado de Orihuela y falta. Se escucha absolutamente todo. ¿Cómo vivís ahora el fútbol? Ahora que se puede escuchar todos los comentarios de los jugadores, entrenadores, árbitro. Lo cierto es que sí, en el ambiente que proporcionan los aficionados, se ve diferente. Siempre se ha dicho que el fútbol es de los aficionados. Y ahora estamos viendo que sin público se ve diferente. Pero bueno, yo creo que nos estamos acostumbrando ya a esta nueva perspectiva del fútbol, ¿no? Pepe. Bueno, sí, es un poco atípico, vamos, parece un partido de entrenamiento, un partido de veteranos, o sea, es lo que es el fútbol, vamos, la salsa, los jugadores dentro del campo cuando hay público en los centros. Estábamos viendo aquí unos problemas que teníamos con el sonido, pero parece que todo resuelto. El partido. El balón para el Hércules. La entrada durísima. A ver esa tarjeta amarilla. Ahí está la primera del partido. La entrada con la plantilla por delante. Pepe, clara, ¿no? No, para mí no. No, yo veo la intención de Chechu que va al balón. O sea, se interpone el jugador del Hércules, Mollita, pero para mí no es tarjeta, vamos. Pero división bueno, división de opiniones en la cabina. Yo no soy árbitro. O sea,
sacará el Hércules. Lo cierto es que la primera cartulina del partido ya la hemos visto. Ahí tienen las explicaciones que se están dando los dos jugadores. La cartulina para Chechu Flores por esa entrada. Sacará el Hércules en cuanto el colegiado lo permita. Se está haciendo de rogar. Lo que hablabais antes, se escucha todo. Ahora escuchan los gritos y muchas veces se pisa el grito del que le hacen la infracción, lógicamente. El balón arriba. La falta. Parecía también inexistente. No sé si el colegiado está pitando en exceso. La ha marcado el linier. Ha marcado con el codo. Pero bueno. La va a poner en juego Leandro. Por ahora podemos ver que el eje defensivo del Orihuela se mantiene bastante intacto con Miguel, Costa, Badal, Pina, Mauro adelantado. Por ahora está viendo que esa respuesta de los jugadores está haciendo más cómodo los partidos a Leandro, el guardameta oriolano. Sí, sí, totalmente. La juega del Hércules, el balón en la medular, la toca de primeras Armando. El balón de Mollita, que se dio la media vuelta y cambió el juego. Ojo que la acabó perdiendo, pero el control del jugador de la Orihuela no fue el mejor. Presiona, intentaba robar, pero estuvieron contundentes. La tiene Moisés, jugándole allá por la izquierda, totalmente avanzando libre de marca. El balón hacia ese costado izquierdo, la tiene Borja. Borja que se viene hacia adentro, va a ver la pared. No le acabó siguiendo y el cambio de juego que favorece al Hércules. Javi Pérez, la va a poner Javi Pérez. Buenísimo el pase filtrado, el pase atrás. No ha aparecido nadie en segunda línea. Continúa el peligro a favor del Orihuela, del Hércules. Hay falta. Ahí veíamos, Pepe, a tu Javi Pérez. Bueno, realmente ahora un buen ataque. Mira, lo importante en el fútbol es las intervenciones de los porteros. Como habéis visto, solamente intervino el portero del Orihuela en la falta de 30-35 metros que ha ejecutado Borja, y ahora una aproximación. Entonces, muchas veces el fútbol se hace monótono porque no intervienen los porteros, pero bueno. Vamos a ver esa jugada por la banda izquierda, atacando el Hércules, se viene hacia adentro, apareciendo ya en escena. Caracolea 1-2, la juega para Alfaro. Alfaro que la puede meter hacia Javi Pérez. Otra vez el pase demasiado largo. Ya estaba preparado Javi Pérez para entrar por esa banda derecha. Y quizás esa sea una de las claves del partido. Buscar la espalda de los laterales del conjunto del Orihuela. Sí, ellos están muy bien replegados. Ya ves que cómo están jugando. Están jugando más que nada a la expectativa de los fallos que pueda tener el Hércules en defensa. Ellos esperando acontecimientos. Ojo a esta recuperación, Pepe, ahora volvemos. El balón para la izquierda, atacando el conjunto de García Cubillo. Si se la dan y fuera de juego, ahí lo hace. A ver qué inventan en esa banda. Viene el centro, primer palo, la saca la zaga de la Orihuela. Ojo al tiro, viene el tiro. La acabó tocando un jugador de la Orihuela. Podía haber despistado a Leandro, pero estuvo firme, estuvo seguro. El guardameta del Orihuela. Pepe, otra llegada más del... Dos intervenciones del portero. Del Hércules que no está marcando, pero sí está... No, se le está viendo. Teniendo muy buena pinta en este primer ecuador de la primera parte. Paciencia. Esto, el fútbol no se gana ni en 3 ni en 4 minutos. Esto dura 90 minutos más la prórroga y esto hay que tener paciencia. No hay que ser impaciente. No hay que ser impacientes, nos quedamos con el consejo de Pepe. Mientras tanto la pone Doriano arriba, jugándolo por el perfil derecho del Orihuela. Ojo al pase filtrado, no hay fuera de juego. Viene el centro, el primer palo, la sacó bien. La zaga del Hércules golpeó el balón con tal fortuna en el banderín que acabó saliendo por la línea de fondo y habrá córner. Ojo al balón parado donde el Orihuela puede hacer de las suyas. Muy pendientes de Mauro, muy pendientes de Doriano, muy pendientes de Toché. Sí, señor.
Sí, señor. ¿Qué acabó pasando? No, que le ha tocado. Le ha tocado Chechu y ha intervenido Alfaro. Y el colegiado que se ha acercado. Alfaro, que supongo le estará diciendo al colegiado la acción que comentaba Pepe, que ha visto cómo tocaba el balón y de ahí que se fuera con el balón ya corriendo, pero el linier decidió que había que volver a repetir el córner. Ahí viene el lanzamiento. Oportunidad de gol para el Orihuela. No sé cuántos jugadores hay en el primer palo. Nada bueno puede salir de ahí. Viene el centro, viene el córner. El balón al primer palo, ojo al remate. La sacó bien la zaga del Hércules. El balón dividido, a ver quién se la lleva. Ojo a la salida por esa banda derecha. Tocó el último el jugador del Orihuela. Habrá saque de banda para el Hércules. Juan Pepe, el Orihuela, balón parado. Una de sus mayores virtudes. Sí, bueno, ahora mismo han hecho una buena jugada de ataque, de la que se le cedió el córner. Y bueno, el balón parado hoy día en el fútbol influye muchísimo. La verdad que el balón parado, hay jugadores que van muy bien y que se lo tienen bien estudiado, y que es un hándicap bastante importante dentro del terreno de juego. Lo importante es que el Hércules no se desespere. Ojo a esa llegada por el centro, el disparo muy desviado. Decía que lo importante es que el Hércules no se desespere, aunque no llegue el gol, porque, como decíamos anteriormente, están jugando, Juan, bastante bien al fútbol. Sí, antes habéis comentado la intención de buscar la espalda de los laterales de Orihuela. También es cierto que tenemos a dos jugadores, como Alfaro o Borja, que pueden desequilibrar a esos laterales con la mordiente y la rapidez que ellos tienen. Así se genera más problemas al equipo rival y se puede hacer que corran. A partir de ahí, hemos visto con ese córner que las contras pueden ser muy afortunadas para el Hércules. A ver si en una contra también pudiera el Hércules conseguir ese primer gol. De momento lo va a intentar jugando al fútbol, jugándola por ese perfil derecho, atacando el Hércules. El balón para Javi. Javi que la puede poner por dentro. Se viene hacia ese carril central. Viene David en una posición parecida al gol que marcara hace dos semanas en este mismo estadio. El balón y la falta. La falta. Dice el jugador del Orihuela que tocó balón. Se duele el jugador del Hércules sobre el verde del Rico Pérez. A ver si tienen que entrar las asistencias médicas. Pepe, ¿qué te ha parecido? ¿Falta o no falta? Ahora mismo veo a Mollita en el suelo y creo que es el jugador del Hércules que más falta le han hecho en lo que va de temporada, en los cuatro partidos que han pasado, más este, es el jugador que más falta se le hace. Precisamente por algo será. Precisamente porque es el que elabora el juego del Hércules y tienen que parar de alguna forma. Hombre, la prueba la tienes el día del Alcoyano. Siempre que tenía el balón tenía tres jugadores a su alrededor. O sea, hoy los equipos están muy, muy, muy vigilados y muy estudiados por parte de los scouting de los demás equipos. Pues ahí tenemos la falta sobre el jugador del Hércules y vamos a ver si Borja se atreve con otra. Ahí viene el golpeo, el disparo directamente fuera, esta vez no hizo falta la intervención de Leandro, el golpeo que fue muy desviado. Borja que lo intentó, pero esta vez con peor suerte. Bueno, yo pienso que la próxima vez lo que tienen que buscar es el centro a cabeceadores, que hay gente alta, que va muy bien por arriba, pero bueno, estos son... Y está claro que la primera vez puede sorprender, pero ya la segunda el portero ya te está esperando. Está muy lejos. Y también es cierto que estaba el balón demasiado lejos. El balón arriba, buscando como siempre a Toché. Tocó el último en el jugador de la Orihuela. La jugada parecía bastante clara y a pesar de ello, el jugador del Orihuela que se abrió de brazos. Ahí viene el saque de banda, la pondrá en juego Nani. El balón por dentro. Intentaba jugar por ese costado izquierdo, pero estuvo rápida la defensa del Orihuela. El balón para Leandro, mirando con Badal. Badal que puede apoyarse en Doriano, a ver qué acaba haciendo. Decide jugar por esa banda izquierda con Marín.
Marín, que ya la pone en largo. El ABC del este Orihuela. Leandro, Badal, Marín y luego ya el balón arriba. Recupera el Hércules. Esperaban que el colegiado pitara, pero no lo acabó haciendo. Atacando el Hércules por esa banda izquierda. Se siente cómodo el conjunto de García Cubillo por ese costado. Replegando a la perfección el Orihuela. El balón por dentro para Buenacasa. Intentando la jugada personal. Cayó al suelo. Hay falta a favor del Hércules. A ver si fuera esta. Alcanzando ya el minuto casi 30 de juego. 0-0 en el marcador. Dos hombres para el golpeo mientras el colegiado que coloca la barrera. Hay cuatro buenos rematadores ahora. Ha ido Tano, ha ido Moisés, ha ido Armando, ha ido Buenacasa. Vamos a ver. La jugada de Pizarra viene el centro, la saca la zaga otra vez de Orihuela. De momento, infranqueable. Viene el tiro. Otra más de Leandro. Muy bien. Otra más de Leandro para el Hércules. Está haciendo un partido realmente bueno. Nada que ver con los primeros minutos frente al Peña Deportiva de hace dos semanas. Estábamos comentando que no hay que abusar de esos tiros de fuera del área, pero si son así de efectivos, sigan tirando. Bueno, pero esta jugada es un balón en movimiento, Mollita que le pega fenomenal a la pelota. Ojo al centro, segundo palo, la saca Leandro, el balón que queda muerto en la frontal. Se viene otro centro, el balón por la derecha, no hay fuera de juego, viene el Hércules, la pelota de Alfaro que la quería centrar con la izquierda. Tocó el último. Le había doblado muy bien el chaval Javi Pérez. Así es, lo había doblado perfectamente, pero no lo acabó viendo Armando, que cambia el juego hacia el otro costado. Buenísimo el cambio de juego de Armando Ortiz. Perfecto. La pelota del Hércules. El balón en la zona frontal se está echando muy atrás el Orihuela y ojo que le puede pasar factura. La pelota por la izquierda, quiere sacar el centro, a ver si lo consigue. Buenísimo, al primer palo. La pidió Leandro, pero no se entendió con su compañero. Recupera el Hércules. Hay saque de banda favorable al conjunto que dirige Gerard Albaladejo. Bueno, ya se está viendo un poquito más de las sensaciones de uno y el otro equipo. Un equipo bien arropado detrás, defendiendo. Y el Hércules con posibilidades de llegada más frecuentes. Importantísimo, como hemos dicho anteriormente, que no se desespere el equipo y que no abuse cuando vean que las cosas no salen de pelotazos, de balones largos, porque es ahí donde el Orihuela puede imponer su ley. La pelota para el Hércules. Presiona un poquito más el Orihuela, pero lo hace de forma tímida y el conjunto de García Cubillo que está francamente cómodo. La tiene Nani. El balón atrás, combinando con Moisés. Es dueño y señor absoluto. El equipo está jugando bien. Amaba. Muy bien. Con ese balón por dentro. La pared buenísima con Javi Pérez. La tiene Alfaro. Alfaro buenísimo para Javi. Viene Javi. ¡Ay, Dios mío, qué bueno! ¡El disparo! No me lo puedo creer. Increíble. No me lo puedo creer. Increíble. Hizo lo más difícil el Hércules. Y cuando había que empujarla, no acertó a meterla. Jugada de rondo de entrenamiento. Buenísimo de Javi Pérez. Dilo, Pepe, dilo. Dilo bien alto. Bendecido por nuestro comentarista. Y ahora que se escucha todo el chaval, pues ha dicho, voy a hacerle un favor al comentarista. Ya te he dicho que tengo buenas vibraciones y la jugada que ha hecho ahora era para encontrar el rematador, que lo hizo todo de 10. Perfectamente, recupera el balón en la Orihuela, la tiene Chechu, ese balón que acabó saliendo. ¿Quién acabó rematando? Acabó rematando Borja, francamente, porque el que fue al primer palo no ha llegado. Francamente, pero mal. Una jugada extraordinaria. Con el portero en el suelo era gol. Merecedora de gol. Y eso es lo que necesitamos: balones en el área, balones que podamos aprovechar y intentar encajar ese gol que tanto necesitamos. La tiene el Orihuela en ese costado izquierdo. El centro al primer palo la saca la zaga del Hércules. Chechu que la mete al corazón del área. La saca el Hércules y el balón para Badal. Badal que
la puede jugar hacia ese lado derecho. Decía que pudiera haber fuera de juego, recupera el Hércules. Ahí busca el 10, el 14. Caracoleando. Se la lleva el Hércules. Ahí viene el pase hacia la izquierda. Ojo a la salida. El balón por esa banda izquierda. El corte perfectamente del jugador del Orihuela. Chechu tocando de primeras. Otra recuperación más del Hércules. Le dura muy poquito el balón al Orihuela, que se está viendo claramente superado por el Hércules, al que solo le falta el gol. La pelota arriba de Leandro, buscando esa posición de ataque. Intentaba recuperar el Hércules. Se oyó el sonido de la bota. El colegiado que no señaló nada, y la pelota de nuevo para Leandro. Leandro que la puede jugar arriba, amaga con jugar en corto hacia Marín. Así lo hace. La pelota para el 3. El balón de Marín arriba, buscando la espalda de Javi Pérez. Ojo a esa llegada de Ferran. Ferran que la quiere poner. El balón de nuevo para Marín. La va a poner al corazón del área. Tocó en el... la parte trasera del jugador del Hércules. Y ojo a la salida. El cambio de juego hacia el otro costado. Buenísimo para Buenacasa. Buenacasa que la coge y la para de primeras. La apertura para Alfaro. Alfaro que la puede poner. Levanta el pericopio. Este radio del área. La pone con la izquierda. Fácil para Leandro. Qué buena pinta. No quiero gafarlo, pero qué buena pinta tiene el Hércules en el día de hoy. Estas triangulaciones que evitan el juego estático son los que de verdad generan peligro. No, hay un solo equipo en el campo, hay un solo equipo. El Hércules está demostrando la diferencia que hay entre uno y otro. Y bueno, y le dura muy poco el balón a Orihuela, y es clave. Es clave que no encuentre ningún tipo de sensación positiva el conjunto de Yeyara Albadejo. Pero ojo que ha atacado por la derecha. Viene el centro, saca de nuevo. Pensemos también que Chechu no está interviniendo. Eso es también bastante, bastante una cosa digna de mencionar, que es el que lleva el peso del equipo y el que más condiciones técnicas tiene. Ojo al centro, o se paseó por todo el área, que no se confía tampoco del equipo, que ya estamos viendo que al Orihuela necesita muy poco para hacer el gol. El balón que queda en la frontal, ojo a esa jugada, el pase hacia la derecha, no hay fuera de juego. Se viene el centro, la quiere poner Chechu, continúa Chechu, el balón atrás, el remate. Se la va a quedar Falcón. Estos minutos son muy, muy importantes porque es cuando mejor está el Hércules, y un gol ahora podría trastocar totalmente los planes del equipo. Se nota cuando la tiene Chechu el balón en los pies, lo estaba diciendo, que no intervenía, y ahora ha tenido dos intervenciones y dos jugadas que han creado un UI. Perfecto, Buenacasa, realizando esa labor de 9. La combinación de Javi hacia el medio, apareciendo en escena Mollita. La apertura a la izquierda para Nani. La puede jugar atrás, así lo hace. Combinando el Hércules, viene el cambio de juego hacia la banda derecha, la tiene Tano. La pelota para Javi. Qué jugadón hizo el chaval. La juega por dentro, el centro, segundo palo, no hay nadie. A ver si llega directamente fuera. Y otra llegada más que queda en anécdota. Sí, pero bien buscada la intención de Mollita, de intentar encontrar a Buenacasa, sin llegar a destino, pero una jugada que crea peligro, y al fin y al cabo es lo importante. Sacará de puerta Leandro, alcanzando ya el 38 de juego. Estadio José Rico Pérez de Alicante, 0-0 en el marcador, en un partido donde el Hércules está siendo mejor, ganando los puntos, pero de momento sin goles. El balón otra vez para Leandro. Y ya sabes lo que va a pasar. Badal ahora seguramente se apoyará en Marín o en algún lateral, y enseguida a buscar esa parte de arriba. Intenta combinar ahora por ese lado izquierdo. El balón para Marín. Marín que la va a meter a esa zona de tres cuartos. Tocó el último el jugador del Hércules. Sacará de banda el conjunto de Yaral Albaladejo. Ya lo hace Marín, jugando de primeras. Otra vez el lateral. Amagaba con jugar hacia ese costado. Quiere atacar por la banda izquierda. Cayó al suelo y falta. Recuperó Borja. Era Alfaro, pero le señalaron la falta.
Ahí viene la falta favorable al Orihuela. Ferran y Chechu preparados para el golpeo. Se queda finalmente Chechu, pierna derecha. El balón viene tocadito. La saca la zaga del Hércules. Se la queda David. David que quiere jugar hacia el lado izquierdo. Buena la salida del Hércules. A ver si llega, a ver si llega. Lo consigue. Ese balón que no sale. Se lleva el rebote. Casi sin querer también vale. El autopase buenísimo. Falta, continúa. Falta. Y pitó falta del Hércules. Oportunidad perdida en esa salida de a la contra. Y la falta favorable al Orihuela, que está deseando llegar al 45 para coger algo de aire. El balón directamente fuera. Sacará de banda Javi Pérez. La juega hacia el medio, a la medular, donde ya espera, donde ya recibe Mollita. Mollita la juega hacia la izquierda, decidiendo el balón a Armando. El balón a, para Nani, que no se entiende con su compañero. Y el esférico acaba llegando a las inmediaciones de Leandro. Vemos a ambos técnicos que no se sientan en sus sitios porque están dando indicaciones hasta que llegue el pitido final de la primera parte. Veíamos a García Cubillo muy pesado, entre comillas, con la presión del equipo, que está siendo clave. Cuando se relajan un poco sus jugadores, están muy pendientes de recordarles lo que supongo que han entrenado durante la semana. Sacará el Orihuela de banda, afrontando ya el tramo final del partido. Viene el saque, recibe de espaldas Chechu, aguantando la talascada. Intentaba el pase por dentro, recupera el Hércules y ojalá salida. La puede poner en largo, es buena. Está completamente solo esperando la llegada. Tíraselada. Atacando el Hércules, buenísimo el pase. La va a poner en segundo palo. Tocó lo justo el jugador de la Orihuela. Muy bueno. Pero otra llegada positiva para el equipo. Pepe, muy bien, buenísimo. Muy bien. Muy bien los dos jugadores, muy bien. La intensidad de los dos centrales del Hércules, impresionante. Muy bien. No le veo... Le veo al equipo que lo vive intensamente, muy bien Armando también, todo hay que decirlo. ¿Eh? Sí, no estamos echando de menos a Kevin, ¿eh? Para nada. Ahora de momento es lo que hablamos, de tener un buen fondo de armario. Se duele el jugador del Hércules. Pero parece que va a poder continuar perfectamente. Mientras tanto, Javi Pérez preparado para el saque de banda. Va a pitar el colegiado, así lo hace. Ya la tiene Javi. Javi que la juega atrás con Tano. Combinando con Moisés. Moisés que la juega de izquierda con Nani. Nani jugando en esa banda izquierda. El balón por dentro es buena. El balón de Mollita combinando con Buena Casa. Tocando al primer toque el Hércules. Falló en la entrega. Recuperación de Chechu, que quiere salir hacia arriba, pero no hay nadie. Ojo a la pérdida, recupera el Hércules, apareciendo por el carril central. El pase por dentro, bueno, la pared. Estaba en fuera de juego el bueno de Buena Casa, pero otra acción muy buena positiva intención del Hércules. Muy buena intención de... Y lo más importante para el conjunto de García Cubillo es que el Orihuela da la sensación de estar sin ideas, porque ya hemos visto a Chechu que miraba hacia arriba y no veía a nadie. Y la pérdida que a punto ha estado de costarle un disgusto al conjunto de Gerard Albaladejo. Recuperar el Orihuela en la que puede ser una de las últimas de la primera parte. Chechu jugándola por dentro. Ojo a esa llegada. Puede sacar el tiro. La sacó perfectamente la zaga del Hércules. Ojo a esa segunda jugada. El balón por el carril central y se pase directamente fuera para nadie. Sacará de puerta Falcón. Chicos, llegando al 45, análisis de esta primera parte. Parece que el Orihuela no encuentra su juego, pero no hay que confiarse. Chechu, en cuanto tiene la pelota,
sabe ver espacios, crear huecos, y Toché, que en cuanto vea la portería, como hemos visto ahora desde ese disparo de fuera del área, va a intentar chutar a puerta. ¿Para ti, Pepe? Bueno, para mí el Orihuela está haciendo su papel, ha venido a defenderse, a esperar el fallo de los jugadores del Hércules y en algún contraataque poderle crear alguna ocasión para que intervenga Falcón, que ha pasado desapercibido todo el partido. Pero y eso para mí es fundamental. Hay que recordar que calidad tienen de sobra el Orihuela. Sí, lógicamente. Ya hablaba antes de Miguel Marí, hablaba de Ferran Giner, he hablado de Toché, ahora mismo acaba de hacer una jugada muy bien, pero los centrales están inconmensurables para mí, con el poco trabajo que han tenido, pero la intensidad que tiene se demuestra en el campo. Y bueno, yo no es desmerecer al Orihuela, sino la labor que está haciendo el Hércules, y hay que ver el estado físico de uno y otro equipo para este segundo tiempo. Pues veremos a ver qué pasa en el segundo tiempo, porque como ya lo están viendo en pantalla, no hay tiempo para más. Final en el Rico Pérez de esta primera parte. Suena la música, así que eso es síntoma inequívoco de que nos tenemos que ir, pero enseguida volvemos para contarles todo lo que pase, todo lo que suceda y todo lo que ocurra en este provisional y momentáneo Hércules 0, Orihuela 0. Bye.
¿Qué tal? Saludos, ya estamos de vuelta en el estadio José Rico Pérez para vivir los segundos 45 minutos entre Hércules y Orihuela. Jugadores ya sobre el verde. Juan, Pepe, ¿qué esperamos en esta segunda parte? Bueno, por lo menos, ¿qué esperamos? Pues que las sensaciones que han hecho en el primer tiempo se plasmen con un resultado, lógicamente, a favor del Hércules, por mi parte. Sí, seguimos en la tónica con la que hemos acabado la primera parte. Tenemos una segunda parte muy entretenida, eso seguro. Eso seguro, ya ha arrancado la segunda parte, ya rueda el balón en el estadio José Rico Pérez del Hércules en busca y captura de ese gol que le permita sumar 3 puntos y colocarse con 11 puntos. Comentábamos fuera de micros que está ganando el Ibiza, está aplastando al Valencia Mestalla, la juega por dentro del Hércules, el balón para ese perfil izquierdo, la juega David a punto de perderla, la combinación por la banda izquierda, viene Alfaro combinando con Nani. La sacó, se la va a quedar Nani, ojo a esa jugada. Continúa Nani, a punto de caer al suelo, yo creo que no se lo pensó. La ha recuperado Doriano y la falta clara. Se revolvió el jugador del Orihuela. Pero parece que todo queda en nada. Sacará la infracción Leandro, que ha sido protagonista por sus paradas en la primera parte. Bastante seguro el guardameta del Orihuela. Ahí viene el saque. La va a jugar arriba. Buscando esa posición de ataque, buscando a Toché. Se la queda Chechu. Chechu que la filtra por dentro. Ojo que no hay fuera de juego. El empujón. El empujón con esa mano derecha. Habrá que verla repetida. Insuficiente para que fuera penalti, Pepe. Hombre, si pita penalti en el área por el pequeño empujón y fuera de la portería que se iba para el córner, apaga y vámonos. Esos contactos no son suficientes como para pitar penalti. El balón arriba, la juega el Hércules. Hacia ese costado derecho no apareció nadie en escena. La va a sacar Badal. Ahora sí que se la quedó el Hércules, combinando por ese perfil derecho, media vuelta. A ver si encuentran el hueco en el centro. El balón por la derecha, ojo que no hay falta. El centro, segundo palo. Gol, 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 marcó Sergio Buenacasa, el centro perfecto desde el perfil derecho y por debajo de las piernas, no evitó a alcanzar el balón Leandro, se adelanta Hércules, lo estaba buscando, lo estaba acariciando desde la primera mitad y en la primera que ha tenido Pepe, para adentro. Pues nada, gran jugada de David Sánchez por la banda derecha, medido centro, buen remate de cabeza de donde tiene que estar un número 9. Y bueno, esto es consecuencia de la primera parte y esto ahora pues es otro partido. Y ahora se va a abrir efectivamente mucho el partido, Juan, porque ahora el Orihuela tendrá que abrirse y buscar algo para rascar algo positivo del Rico Pérez. Y ahí es donde el Hércules puede entrar en escena y hacer mucho, mucho daño. Claro, claro. O sea, ahora mismo se cambian las tornas del partido. El Orihuela tiene que buscar ese gol, ese empate. Y bueno, el Hércules esta victoria le sabría muy bien porque se distanciaría del Orihuela con el que estamos empatados a puntos. Y cuánto me alegro por Sergio Buenacasa porque le hacía falta el gol. Lo intentaba desde hace varios partidos. Y la verdad es que cuánto de importante para un delantero, Pepe, estar bien con el gol. Totalmente, totalmente. Hoy los números 9, todo su labor dentro del campo, que no ha parado de correr en el primer tiempo presionando a los defensas, pero si no marca goles son cuestionados. Lo cual yo considero que no solamente el 9 tiene que marcar goles, sino los compañeros también. Es la labor del 9 moderno, no solo meter goles, sino crear espacios donde el equipo pueda aprovechar y buscar la portería, en este caso de Leandro. Ojo a la presión del Hércules que viene lanzado aquí en el segundo. El Orihuela contra las cuerdas. El Hércules que se pondría con esos 11 puntos y situado en esa segunda posición.
en la pelea por la primera con el Ibiza. Queda mucho, pero todos estos puntos a principio de temporada son los que luego te dan las cosas grandes cuando llegan los meses importantes. La pelota para el Orihuela la tiene Doriano, superando ya la línea divisoria, jugándola por dentro con Chechu, ojo a la pared, buenísimo al corto de Nani, recupera el Hércules, jugándola por el carril central, la apertura que recupera el Orihuela, quiere sacar el centro, en el Orihuela, el pase atrás, ojo al rebate, la sacó Falcón, apareció el santo para evitar el empate, el Orihuela que ha despertado y ha llamado a la puerta lo más pronto posible, Pepe. Se ha puesto el partido muy bonito, muy entretenido. Una gran ocasión del Orihuela ahora mismo. Y muy bien resuelta por Ismael Falcón, lo cual nos tiene acostumbrados a este tipo de paradas. Estos son los partidos que gustan a los aficionados. No tanto a las defensas, porque tienen que estar más atentas. Pero el aficionado seguramente va a disfrutar mucho de este partido. Y ojo que viene el córner, primer palo. Se acabó cerrando con esa mala vuelta de jugadores. Y el balón acabó saliendo por esa parte lateral de la red de la portería de Falcón. Que ha aparecido cuando el equipo más lo necesitaba. Sigue con ese gol en contra. El gol que recibió de penalti. Y la intervención magnífica del guardameta del Hércules. La única hasta el momento. Así es, la única. La va a poner en juego. Pierna derecha, pelotazo arriba. Buscando ya esa posición de ataque, ojo que empieza a soplar el viento. Otro factor a tener en cuenta durante el partido. Ojo al bote, se la quiere quedar el Hércules, que quiere bajarla, quiere volver a crear como ya hicieron en la primera parte. El balón para Chechu, apoyado en ese costado izquierdo. Vino al corte perfecto para evitar una mala mayor Javi Pérez. El balón atrás para el Orihuela. La jugará hacia Doriano. Doriano que no acierta a controlar ese balón. Presionaba el Hércules. Lo hacía este dorsal 14, David Sánchez, que no para de intentarlo. Viene en la salida perfecto el Orihuela, superando línea de presión en la apertura hacia la izquierda, jugada con Chechu. Chechu que se da media vuelta. Amaga con jugar en largo. Decide jugar en corto. El balón por dentro. La acabó perdiendo el Orihuela. Y ojo a la salida. Que lo intentaba el Hércules, pero pelotazo y el balón directamente fuera. Esto de Orihuela, Pepe, Juan, ya es otra cosa. Sí, este es otro partido. Bueno, ahora mismo no le queda otra. Si quiere remontar, pues tiene que subir arriba. Es bueno, que esperemos la reacción del Hércules. Creo que esto lo va a beneficiar al Hércules. Es lo que avisábamos antes. El Orihuela tiene muchos jugadores con talento y cuando lo necesiten van a estar ahí. Por ahora no lo habíamos conseguido ver porque el Hércules estaba dominando el partido, pero ahora que el Orihuela necesita salir al ataque, podemos ver esas telarañas que se han quitado Toche y compañía. Viene Nani jugándola por ese costado izquierdo, retrasando el esférico, la pelota para Armando. Armando que se siente francamente cómodo en esa posición. Cuando se mete entre los centrales para sacar el balón, era algo que hacía mucho en el Real Murcia. Y que lo hace perfectamente también en ese Hércules. El balón para el conjunto que dirige García Cubillo, que está ganando, que está ahora mismo con 11 puntos en la tabla. Armando jugando hacia la izquierda para Nani, ya en campo rival. La toca. Era Mollita a punto de recuperar el balón. Alfaro, bien Alfaro. Alfaro jugándolo atrás. Perdona que te corte, Pancho. Cubillo mueve banquillo y están calentando ya Manu Garrido, Teo Quintero y Pedro Torres. ¿Qué os parecen los jugadores que están calentando? ¿Pueden alterar algo del partido? Yo creo que sí. Hay ganas de ver a Pedro Torres sobre el terreno de juego. Ojo a la jugada personal, el agarrón y la cartulina amarilla. Hablamos de ese agarrón, por ejemplo, en la primera parte que fue similar. Pero claro, no estábamos en el minuto 54 del partido. Así que la cartulina amarilla por ese agarrón, claro, tuvo que coger al jugador de Orihuela, Armando, que ve esa cartulina amarilla y que seguramente le va a condicionar a el resto del partido. Preparado para el golpeo, Chechu. Colocando ya la barrera del colegiado.
Viene la falta, ojo al balón parado del Orihuela. Viene el envío, ahí viene la falta, templadita buscando a Badal. Badal que la quiere tocar con la cabeza, toca el último el jugador del Hércules. Hay córner. Otra más para el Orihuela, ya que va Chechu Flores. Vemos como el Orihuela afronta los córneres con todo el arsenal en el campo contrario. Y el Hércules que lo tiene claro, defiende todo el equipo, no deja a nadie arriba. García Cubillo, sabedor de la importancia de estas jugadas, ojo al centro. El balón al segundo palo, templadito, el remate que se pasa por todo el área. Continúa el peligro, balón segundo palo, ojo al remate, muy pasadito. No acertó Doriano a alcanzar ese balón, de todas formas parecía que había fuera de juego en esta prolongación que el linier no acabó señalando. Moviendo el banquillo ambos entrenadores, preparados tres jugadores ya en la banda calentando de cada equipo. Veremos a ver cuándo toma la decisión cada entrenador de mover las piezas en el 11. Falcón jugándola arriba. El balón que se lo va a quedar el Orihuela, la toca de primera Toché. Viene Chechu por dentro. Estuvo perfecto al corte de Nani. Ojo, otra pérdida de Marte de Hércules. Viene el tiro. Aguantando el balón hacia la derecha. La tiene Chechu. Media vuelta de Chechu. Continúa Chechu. La pone el centro. El balón dentro del área. Y ojo, que es, ha caído un jugador del Hércules al verde. El choque de Armando Montaño. Le están pidiendo que entre el equipo médico. Un golpe fortuito y muy, muy fuerte, ¿eh? De Armando Contano. Se hace el silencio. Ya ha salido el equipo médico. El choque entre los dos compañeros. Vamos a ver si puede continuar la acción que tenía bastante mala pinta a priori. A ver si pasados unos instantes el jugador se reincorpora al partido, tiene que ser sustituido. Esperamos que no sea nada. De momento este parón ha servido para que el Hércules pueda descansar unos segundos después de un Orihuela tajante en aspectos ofensivos, y mientras tanto Cubillo ha aprovechado para dar instrucciones tanto a Jesús Alfaro como a David Sánchez. Pues así es, ha dado instrucciones García Cubillo a dichos jugadores. Estoy pendiente del jugador del Hércules, de Tano, a ver si puede continuar ahí acompañado de los servicios médicos. Parece que sí. Parece que sí va a poder continuar. Mientras tanto se va a reanudar el juego. 58-59 de partido. Está ganando el Hércules en el José Rico Pérez de Alicante. El cambio de juego hacia el otro costado. El balón para el Orihuela. Tocándola en tarea defensiva. Replegado el Hércules con un hombre menos. Esperando para entrar. Allí lo vemos. Justo por donde iba el balón. Y el árbitro que se va a acercar para ver si puede entrar el jugador y está en perfectas condiciones. Ya lo hace. Recupera todos los efectivos el conjunto de David García Cubillo, que durante un momento tuvo que pensar en el cambio. Sacará de banda el balón, que se convierte en otra pérdida a favor de la Orihuela. El centro, el balón directamente fuera. Está Pepe Juan, el Hércules algo tocado. Parecía que después del gol podía aumentar la renta y está como nervioso. No, yo no lo veo nervioso. Yo no sé, perdona que te contradiga, pero no lo veo nervioso. Es normal la actitud del Orihuela después del gol tan tempranero, que intente algo más de lo que intentó el primer tiempo y ahora se le ve, pero bueno, sin llegadas claras, aparte de la parada esta de Ismael Falcón. Yo veo el fútbol de una forma, no,
no en plan aficionado del Hércules, lo que estoy viendo yo en el campo y lo que me transmite a mí, las sensaciones, yo de momento no veo que tenga mucha trascendencia el fútbol del Orihuela. También es cierto que la mordiente que está exigiendo ahora el entrenador del Orihuela está favoreciendo a las pérdidas rápidas del Hércules en choque normal, en un partido de fútbol. Aprovecho para decir una estadística en el caso de que ganase el Hércules este partido, porque tiene una racha de 3 años sin conseguir ganar a rivales provinciales. En total, 11 partidos sin conocer la victoria ante los conjuntos de las localidades vecinas. Lo que tenéis que ver también un poco es la posesión del balón de un y otro equipo, los pases que hacen los jugadores del Orihuela con respecto a los del Hércules. Entonces esto para mí es un poco el fútbol que se estila hoy día de posesión, pues es relativa. Es relativa, se mueve el banquillo, es preparado el primer cambio en la fila del Hércules. Veremos a ver quién es el jugador que entra, a punto de llevarse el balón el jugador del Orihuela, ese Férico que va a acabar saliendo si no le evita. Y habrá córner. El córner favorable al Orihuela. Escuchamos perfectamente a Falcón dirigirse a los suyos. Tensión en esta jugada, balón parado. Viene Chechu. Ahí viene el golpeo, pierna derecha. El balón al primer palo, ojo al remate. La saca a la segunda jugada. El balón para el Hércules y ahí viene a la salida. Es un 4-2. Apareciendo para el carril central. Pero dala ya. Tardó un mundo en darla. Tardó muchísimo en pasar ese balón. Tenía que haberla abierto con algo más de rapidez. Venían 4 jugadores. Y tardó muchísimo. El balón para el Hércules. La tiene Mollita. Mollita que la juega hacia esa banda derecha. De nuevo Mollita. Preparado para entrar Pedro Torres. ¿Apuestas? ¿Por quién creéis que puede entrar, Pedro? Pues yo no sé si va a sacar... No lo sé, no me quiero arriesgar. Yo pienso que el equipo está jugando bien. La verdad que yo no le veo. Yo, bajo mi punto de vista, siempre me puedo equivocar, pero ahora mismo el equipo. Hombre, por lo general estás acertando bastante. Bueno, pero es la forma de ver cada uno. El que mejor sabe de esto es el entrenador. Y el entrenador, el cambio que haga será porque. Triple cambio. No va a sacar un jugador para defender. Triple cambio en la fila del Orihuela. Ahí le estamos viendo. Sí, doble cambio. Parece que entra Solano. Garrido y... Solano. Un ex herculano. Estaba dejando al compañero de la megafonía. Ojo a ese balón dividido para que no se colapsara con nuestro coincidía con nuestro audio. Sacará de banda el Orihuela. Viene el saque, la juega en corto con Chechu. Tiene Pina que centra el balón, pero muy, muy desviado. Directamente fuera. Va a haber cambio ahora en la fila del Hércules. Vamos a ver quién se retira. Armando. Se va a retirar del terreno de juego Armando. Con esa cartulina amarilla. Y va a entrar Pedro Torres. Buen partido, Armando, ¿no? Muy buen partido y muy bien hecho el cambio por la cartulina amarilla. Repercusión que podría tener durante el partido, ya que es un jugador de contención y podía cometer una segunda falta y irse a la calle, lógicamente. Yo creo que ahora mismo Cubillo acaba de dar un golpe a la mesa y de demostrar que hay fondo de armario de sobra para suplir las,
las bajas de los jugadores. Totalmente, totalmente. Esperemos que lo haga igual que lo ha hecho Armando hasta el momento y que aporte la cuota de calidad que tiene también este chico. Aprovecho también, al hilo de que antes hayas dicho que había entrado Solano, de hecho, del Hércules, para decir que el Orihuela tiene una plantilla donde hay muchos nombres que suenan Hércules. Este chico en concreto se inició en las categorías inferiores del Hércules. O sea, buen jugador, trabajador, definidor, o sea... También me vienen a la mente nombres como Mauro, Alex Pérez, Brian Pallarés, Víctor Olmedo, que hoy no está disponible por esa cláusula de cesión. En general, muchos ex-herculanos que hoy visitan el recupero. Suele pasar que a lo largo de los distintos partidos van visitando el estadio o te vas enfrentando a antiguos jugadores que han militado en el Hércules. La pelota para el Orihuela, jugándola para ese costado derecho. La pierde y la recupera el Hércules. Nani, jugándola por ese lado izquierdo, cayó al suelo, no hay falta. El balón arriba. Intentaba la jugada personal. Ya la pone en juego el Orihuela. Lo intentaba Solano. El balón para Nani. Nani que la puede jugar en largo. Ojo que te puedes meter en un lío, Nani. Nani que la va a sacar directamente fuera. El saque de banda yo creo que habría que por lo menos repetirlo porque el balón botó en la línea. La pelota hacia la izquierda, combinando de primeras el Orihuela. La saca el Hércules como puede. Banda para el conjunto de Gerard Albaladejo. Preparado el segundo cambio en las filas del Hércules. Enseguida confirmamos de quién se trata. Manu Garrido. Queremos saber quién acaba saliendo del terreno de juego. Chechu que la baja. Acaba saliendo el balón por línea de banda. Sacará el Hércules. En esa posición próxima a su portería, Nani. Nani que la va a poner en juego. El balón arriba para Buenacasa. La peleaba Alfaro. El balón que no sale. El control de Solano. Saque de banda. La pondrá en juego Pina. Viene Pina jugando hacia atrás con Doriano. Doriano que la juega con su compañero Miguel Marí. Veremos ahora que va a entrar Manu Garrido si hace Cubillo el yo cambio creo, de... Ojo a la recuperación, perdona. Yo creo que va Juan, a ser ojo a la llegada por ese carril central. La apertura hacia la derecha, lo ha visto perfectamente. Viene el tiro. Bloqueó el jugador de la Orihuela al... Balón que acabó tocando en última instancia en el jugador del Hércules. Y al final recuperación de la Orihuela que quiere salir a la contra. El balón de Chechu, apertura hacia la derecha. Apareciendo por ese carril derecho, otra vez Chechu. Chechu que a punto estuvo de perderla. Y acabó sufriendo la falta. Yo creo que va a ser jugador por jugador. A no ser que quiera sacar a David Sánchez. Sí, yo creo que también no está jugando estos partidos con... Exactamente, ahí vemos, no, Buenacasa no, es el que se retira. Buen cambio y entendible. No, el desgaste que ha hecho este chaval ha sido impresionante, vamos. Para mí el cambio bien hecho, vamos. Ha cumplido, ha marcado su gol, ha corrido, no ha parado. Y pienso que esto le va a dar una cuota más de agresividad al equipo herculano. Podemos decir que ha cometido objetivos y que ha hecho un buen partido. El balón para el Orihuela, apertura hacia la banda izquierda, quiere sacar el centro. Balón segundo, paro fácil para Falcón, que ya la tira el verde para montar la contra. La juega Alfaro. Alfaro apurando línea de banda. Caracolea y saca el pase hacia atrás. Ahí está Nani. No se descompone, el Hércules está haciendo su partido. Y esto no se descompone. Yo veo al equipo muy bien, la verdad que lo veo.
es la importancia que comentaba García Cubillo a la concentración, no perder la cara al partido en ningún momento. Y yo creo que esos objetivos se están cumpliendo, no solo en este partido, sino en lo que llevamos de Liga. Paciencia, el equipo está jugando, el equipo está jugando. La tiene el Hércules. El balón en la zona medular. Muy bien. La apertura para Moisés. Moisés jugando con Alfaro. Alfaro que cambia el juego hacia la banda derecha. Ahí aparece David. Quiere sacar el tiro. David que la acaba perdiendo. Y la recuperación por parte del Orihuela. La juega atrás el conjunto de Gerard Albaladejo, que ve cómo empiezan a pasar los minutos de forma más rápida de lo normal. No está llegando al área del Hércules con suficiente peligro. Lo que hablábamos antes, ¿cuántos pases da el Orihuela, cuántos pases da el Hércules? O sea, es que yo veo al equipo, la verdad, muy centrado y muy bien. La verdad que veo al Hércules muy compacto. Es cierto que ha tenido esos minutos tras el gol, igual más impreciso cuando decía que estaba nervioso, pero sí es cierto que está dando una sensación de tranquilidad y seguridad atrás muy positiva. Viene Garrido. Viene Garrido, la jugada personal, continúa Garrido, sigue Garrido. Cayó al suelo y le pitaron la falta. Se encontró con Doriano. Y este acabó cayendo al suelo. García Cubillo que no para, no cesa en su empeño en el la idea de transmitirle la intensidad a sus jugadores. El balón arriba. La luchaba Pedro Torres, se la va a quedar Moisés. La apertura hacia la derecha. A ver quién se la acaba quedando. La sacó atrás el Orihuela. Va a intentar llegar ese balón Madal. Hay saque de banda a favor del Orihuela. Veíamos antes una jugada de Manu Torres contra el defensa Doriano Marvin Costam. Un jugador que proviene de la segunda división griega, concretamente del Platanias, donde coincidió con Nili Perdono, jugador ex del Barcelona y del Albacete, entre otros. La juega el Orihuela, que la acaba perdiendo. Muy impreciso en la zona de creación, en el conjunto visitante. Pedían la mano, así la señaló el colegiado. La mano de Neil Garrido. Sacará la falta el Hércules, jugando por ese perfil derecho. El balón arriba, aguantando francamente bien de espalda, aunque la acabó perdiendo. No tiene muchas ideas el Orihuela. Ahora sí que la sacó Miguel Marí con calidad, pero la acabó perdiendo de nuevo. Ojo a la salida del Hércules. El balón por la izquierda. Se le hizo de noche a David, pero aguantó la talascada y acabó pudiendo pasar el balón. Nani, combinando con Alfaro. Alfaro que puede jugar hacia el otro costado. Decide jugar finalmente en corto. Mollita. Cambiando el juego ahora sí hacia la derecha. Ahí recibe el balón Javi. Javi que la puede jugar atrás con Borja. El balón de Tano. Tano otra vez con Borja. Aguantando bien el esférico del Hércules. Esperando la presión del Orihuela. Y buscando crear esos espacios para encontrar el segundo gol. Calienta también Diego Benito. Se une a los jugadores que ya estaban calentando en la banda. El balón para Nani. Nani jugando con Moisés. Plácido en los minutos a favor del Hércules. Viene Alfaro. Alfaro que la juega hacia el carril central. Apertura perfecta para Javi. Javi que la va a poner el primer palo. El balón que queda muerto en el área, a ver quién se la queda. Esa pelota que no va a salir, la tiene David, que la juega atrás, la va a poner Nani, viene Nani. Nani, primer palo, el remate. El balón que se pasea por todo el área, otro balón más para Javi, que puede buscar la internada personal, decide jugar hacia el medio.
tocando y jugando a placer el Hércules. Nani. Nani que la juega hacia la derecha. El balón para Mollita. Continúa Mollita. Otra más de Mollita. Nadie se la quita a Mollita. Sigue Mollita. Y acabó pitando la falta el colegiado. Probablemente los mejores minutos del Hércules. Sin desmerecer a Orihuela, hay una diferencia de un equipo a otro bastante, bastante considerable. Está demostrando el Hércules que tiene unos jugadores que, que pueden dar mucho de sí, al menos que pase el tiempo. Yo lo veo superior en todos los sentidos. ¡Ay! Cambien las filas del Orihuela. Se ha retirado Miguel Marín y ha entrado Cases, con el 10 Cases. Un ex del Orihuela de hace muchos años. Un jugador técnicamente muy bueno, muy bueno. Ahí viene la falta. Con sus años también, ¿eh? Esta segunda división B hay de todo. Te puedes encontrar un chavalín o a un hombre casi de 40 palos. Este jugador tiene un recorrido a nivel profesional muy bueno, muy bueno. Viene la falta. Peligrosa a favor del Hércules. Se va a probar con el golpeo Mollita. También está junto al balón Borja, pero me parece que le ha dicho Mollita: oye, ya me toca a mí. Viene Mollita, pierna derecha. Ahí viene la falta. El balón muy alto. Salió muy desviado por encima de la portería que defiende Leandro. ¿Qué positivo es para el Hércules que Mollita se encuentre, que Mollita sea el amo y poseedor del centro del campo? Eso le genera mucha amplitud al equipo. Para mí es un futbolista de otra categoría, una categoría superior. Lo ha demostrado en todos los partidos que lleva y, bueno, comprometido al máximo. La verdad que me está gustando el Hércules. Muchos de los fichajes que ha planteado Carmelo del Pozo son de este estilo, de jugadores de otra categoría, como el club, que también lo es. Lógicamente. Lo que pasa que, por circunstancia, la historia del Hércules es muy grande, ¿eh? Va a cumplir realmente ya con todos los cometidos que pueda haber. Vamos, el Hércules es mucho Hércules. La pelota para el conjunto local, para el Hércules. Habéis hablado de que el Hércules es un club de otra categoría y se me ha venido a la mente la imagen de Drenthe, de jugando el Hércules en primera. ¡Qué recuerdos! Ojalá que pronto vuelva a ser así. La pelota atrás del Orihuela la tiene Leandro. Hay que ir paso a paso. Sí, sí, sin ninguna duda. Y tener paciencia. Que la impaciencia no lleva a nada positivo. Esto debe ser un proyecto a largo plazo, poco a poco, paso a paso. La va a recuperar el Hércules en saque de banda. Habla de García Cubillo. Le dice: mira, mira, sí, así. Ese es el camino, Nani. 77 para 78. 12 más lo que decida prolongar el colegiado para llegar al final. El Hércules está ganando. Y lo más importante, está jugando muy bien al fútbol. El balón por el carril central. Ojo que no hay fuera de juego. Intentaba pasarla hacia la derecha, pero la acabó perdiendo. La juega la Orihuela. El balón por la banda izquierda directamente fuera. Recupera con suma facilidad el Hércules. Gracias al trabajo de presión de todos sus jugadores. Y ahí vemos a García Cubillo contento, seguramente lo podremos escuchar cuando finalice el partido en la rueda de prensa. Ya saben que la pueden vivir íntegra en este canal, las declaraciones del técnico del Hércules. Y por supuesto, la entrevista a uno de los jugadores del conjunto local. Veremos a ver, Juan, a quién te dan hoy. Sí, esperemos. Buena casa, yo creo que tiene las papeletas para salir en la entrevista. La pelota para el Orihuela. Ese balón en la frontal que queda muerto. A ver quién se la lleva. Ojo a la combinación. Va a recuperar el Hércules en la salida perfecta. A ver si lo ve. No hay fuera de juego. Buenísima. No, está completamente solo. Dala. Tardó un mundo. Pero no obstante, había fuera de juego. Bueno, habría que marcar la línea, ¿eh? Yo desde aquí no lo he visto tan claro como lo ha visto el linier.
en jugada rápida sí que es posible que el desmarque haya sobrepasado un poco la defensa de Orihuela, pero en todo caso es muy justo. Habría que consultar al VAR. El balón para el Hércules, que la acaba perdiendo. Ojo, que se puede haber hecho daño el jugador del Hércules. Hay falta. Así es, está sobre el verde. Mollita. Parece que ya se levanta y va a poder continuar perfectamente. La tiene el Orihuela, el balón para Doriano. Doriano hacia la derecha, jugándola por esa banda. Ojo que puede sacar algo positivo de esa jugada personal el bueno de Ahmed. Cayó al suelo. Continúa Ahmed, que la acaba perdiendo. Miró varias veces al linier preguntándole si iba a señalar la falta o no. El balón para el Hércules, ojo que no hay falta. Está completamente solo David. Dásela. Volvió a tardar demasiado, pero esta vez es buena. Mira el centro. La pone atrás. Se acabó liando. A ver el tiro. Por encima de la portería. Qué oportunidad perdida para el Hércules. Tenían que haber pasado antes. Llegó un momento en el que la defensa de los Orihuela estaba volviendo a tener su posición en el campo. Y ahí ya perdió el Hércules la oportunidad de la contra. Bueno. Hay que estar ahí primero, sí, ha tenido una oportunidad fácil de aumentar el marcador, pero bueno, hay que estar dentro del campo y yo pienso que los jugadores siempre... Los minutos también cuentan en las piernas. Efectivamente. Y como decíamos, es muy fácil verlo desde aquí. Pero desde aquí lo estamos viendo. ¿Qué duró la ebullición de Orihuela después del gol? Muy poquito. ¿Cuánto ha durado? Si hay un equipo en el campo, para mí es el Hércules, a todos los efectos. Se va a reanudar el juego con ese doble cambio en la fila del Orihuela. Ahora lo repasamos. Ojo a ese balón, la tiene Garrido. Continúa Garrido. Puede llevarse el balón. Pero estuvo más rápido, va a darle la recuperación. Apertura hacia la derecha. Otra vez jugando atrás el Orihuela con Badal. Badal que la juega con Nick Garrido. La apertura hacia la izquierda es buena. Ojo a la llegada del Orihuela. El balón por dentro, la pared, tocó perfectamente el defensor del Hércules, ojo al centro, el balón por ese costado izquierdo, sobrevolando el área el balón, le va a caer la pelota a Pina, llegó bien a la ayuda, Nani que la acabó sacando, pelotazo arriba buscando a Garrido. Defendiendo con autoridad del Hércules el balón para el conjunto de Gerard Albaladejo, buscando el empate, buscando el 1-1, se le acaba el tiempo. El Hércules que empieza a acariciar los tres puntos, pero va a tener que pelear hasta el final. Ya está preparado para salir, el cambio que viene utilizando en los finales del partido Cubillo. Preparado el cambio y ojo a la llegada de la Orihuela. El centro es buenísimo. Balón, segundo palo. Recupera el Hércules y en una de estas tiene que llegar el segundo. Recupera la Orihuela. Se cabrea García Cubillo. Ojo que se viene el centro. Balón, segundo palo. ¡Oh! La sacó. Perfecto. Y ahí está ese grito. Ese grito de Moisés diciéndole a los suyos que venga, que esto no está acabado. Ni mucho menos. También Diego Benito está preparado para salir. Diego Benito que debutará esta temporada en la Liga. Preparado. Diego Benito saldrá, supongo yo, que por David Sánchez, que ha hecho también... Ojo el córner, primer palo, la saca bien el Hércules. A ver la segunda jugada. La apertura hacia la derecha la tiene Pina. Pina que se apoya en Solano. Solano la pone por abajo. Bien al corte, al primer palo. Evidentemente García Cuyo no va a hacer el cambio hasta que tenga el balón en su posesión o el balón esté lejos de la portería del Hércules. Pina, que la juega por dentro. Buena la combinación, pero estuvo bien rápido al corte. Garrido, viene Garrido. Le van a pitar la falta. El golpe, el que se duele, va a dar en la cabeza. Va a haber cambio, ahora sí, en la fila del Hércules.
a salir uno de los dos extremos, Alfaro Borja, y creo que el otro cambio va a ser David Sánchez. Sí, David Sánchez, es uno de ellos. Muy correcto en los cambios, ¿no? Y el otro tendrá que ser Alfaro. Alfaro o Borja. Ahí sí. Muy bueno el despliegue físico de David Sánchez. Muy bueno. Y Alfaro, que también se retira del terreno de juego. Arañando esos segundos en el cambio, importantísimos. Yo creo que han sido muy acertados los cambios que ha hecho hasta el momento. Y buen partido también de Alfaro. No, muy bien el equipo, muy bien. Yo la verdad que lo veo bien al equipo. Tengo muchas ganas de ver a Diego Benito, ¿eh? La pelota arriba, la va a recuperar el Hércules. Ese balón que no sale. Ahí lo tienes. El balón hacia arriba, la tiene Garrido, viene al corte. Falta, pero... Y no pita. Y no pita nada el colegiado. Vamos. Se la guardó Badal por la anterior. Increíble. Y tú, lo vimos llegar perfectamente a Badal. Increíble, ¿no? Que se guardó esa acción anterior. Y ahora y ahí otra vez. Otra más. Ahora otra vez. Otra más y no señala nada el colegiado. Increíble. Y ahora la devuelve, evidentemente. Y ahora tarjeta. Y ojo, para, ojo a ver el color de la tarjeta. Ojo el color de la tarjeta. Tarjeta para Borja ahora. Increíble el árbitro, vamos. Increíble. Con lo fácil que tenía el partido. Oh. Había sido un partido totalmente plácido y... No entréis a la disputa. ¿Cómo se complican? Tranquilidad. Amarilla para... Seguramente para Borja, como decía Pepe. Lo ha generado el árbitro. Sí, totalmente. Todavía no ha sacado la tarjeta, ¿o sí? No. Está diciendo al jugador que venga. No sabe a quién sacársela. No sabe a quién sacar. Sí. No, Moisés no es. Es Borja. Ah, llama a Moisés. Increíble. Si se la saca a Moisés es increíble, hombre. Increíble. No lo entiendo. Ah, por la disputa que tuvieron los dos. Después de la falta. Sí, ahí está. Muy dialogante el árbitro, pero hay que recordar que Moisés es el central y no y puede... Y mientras tanto que el tiempo sigue pasando. No, pero que lo ha generado él. Este lapsus lo ha generado él, hombre. A ver si se reanuda este tiempo. Imaginamos que lo acabará sumando al tiempo de prolongación. Se va a reanudar el juego, 87 por 88, el balón arriba. La pone el largo Leandro, balón complicado al área, la saca con contundencia la zaga del Hércules. El balón atrás, a ver qué pasa con ese balón Leandro. La juega el largo, ese balón que va a acabar, no sale. El balón para Nani que la saca. A ver si llega, claro que llega, se la queda. Levanta la cabeza, efectivamente, lo hace perfecto, viene de... El balón que sale, y ahí banda para el Orihuela. Ya la juega con rapidez Pina, jugándola con... Doriano. Despedimos a nuestro compañero Juan, que se va a la zona de entrevistas. Juan, enseguida te escuchamos. El balón para el Hércules. El cambio de juego hacia la derecha, algo largo. De la pelea de todas formas, Garrido. El árbitro que no señala nada. Recuperación del Hércules. El balón por el carril central, la pone hacia la izquierda. Apareciendo en escena de... Viene a D, la pone por dentro. Tocó lo justo. Va a dar para evitar que llegara el balón a Garrido. La peina. Directamente Doriano, ya es que se ha ido de delantero tanque a esa posición de ataque.
La recupera el Hércules, bueno el pase, viene a D. ¡Qué bueno es el chaval! ¡Qué bueno es el chaval Diamante Bruto! ¡Gol! ¡Del Hércules! El solito se lo guisó y el solito se lo comió. Qué bueno es el chaval, Pepe. Sí, bueno, la verdad que estoy viendo el partido con mucha tranquilidad. La jugada que inicia D viene precedida de una disputa de Manu Garrido, de Manu, el chaval, el 12 del Hércules, que es el que estorba y lo deja solo con la pelota. Y luego el sprint que se hace a D y cómo define, demuestra que es un jugador para esta categoría perfectamente. Ya se veía en la pretemporada que el chaval iba a dar muchas alegrías a este Hércules, y aquí está, confirmándolo. El segundo del Hércules, por cierto, nos iremos hasta el 94, pero ahora sí, Pepe, el partido está visto para sentencia. Yo honestamente veo que ahora mismo la labor de... Es que es increíble, la verdad que... Partido de 10 del Hércules, muy serio atrás, jugando muy bien al fútbol, generando muchas ocasiones y siendo determinante en las áreas. Por ponerle un pero, en el tramo del 1-0 ha tenido un par de llegadas que podía haber hecho el segundo un poquito antes, pero por ponerle un pero... Bueno, pero es natural, lógicamente, que el otro equipo se encuentra con el marcador en contra y tiene que demostrar algo más de lo que ha demostrado. Pero bueno, la diferencia de equipo, sin menospreciar a los jugadores de Orihuela, la diferencia de equipo se está viendo sobre el campo. La va a poner en juego Falcón, que evidentemente no tiene prisa porque el partido está visto, como decíamos, para sentencia. La va a jugar Falcón, pierna derecha. El balón sobrevolando el Rico Pérez, el Orihuela, que va a intentar maquillar el resultado. Pero si no ha podido durante los 90 minutos, dudo que ahora pueda hacer algo. Pelotazo arriba. La prolongación se la va a quedar el Hércules. El balón por esa parte central. Manu Garrido quería jugar hacia la derecha, pero el pase no fue el mejor. La toca en la zaga del Orihuela. El balón de Doyano. La va a recuperar el Hércules. El partido que está roto. Viene Manu por el carril central. El cambio de juego hacia la banda izquierda. Recibe el Niño Maravilla. Viene a te que se gusta. Se acaba el tiro con la izquierda. Un centro chut. Está de dulce el Hércules. Pepe, te vamos a traer todos los fines de semana, ¿eh? Bueno. Ya, yo creo que para hacer la primera vez, pues... No está mal. Ahí viene el saque. Esto que se va a acabar. Veo una diferencia de un equipo al otro abismal. Abismal, sí. Y ahora, al final, comentaremos la próxima cita que tiene el Hércules, importantísima. La pelota para T, que se prueba con la confianza por las nubes. Allí fue ese balón. Perdona que te rectifique, ha sido Pedro Torres el del... Fue finalmente Pedro Torres. El balón arriba. Mirando ya el colegiado del crono. La pelota arriba, ojo ese balón. Perfecto, Moisés. Los dos centrales, impresionante, ¿no? La falta. Qué seguridad que dan, qué tranquilidad que dan al equipo. El equipo corrioso, trabajador, la verdad que veo un buen bloque. Pinta bien, por lo menos, ¿no? Sí. Ahí viene la falta. No hay fuera de juego, el balón dentro del área, ojo al remate, la sacan otra vez. Brillante y final. No hay tiempo para más. Acaba el partido en el Estadio José Recópez de Alicante. Con lo que están viendo en las pantallas, con esa victoria del Hércules...
por 2-0 los goles de Sergio Benacasa y de Abde en un partido brillante del Hércules, donde siempre fue dominador del juego y donde la victoria es más que merecida. Pepe, pequeño análisis del partido. Bueno, pequeño análisis con lo que dijimos al principio, que el primer tiempo se mantuvo el Orihuela, pero en el segundo tiempo para mí no ha existido. El Hércules muy superior, bajo mi punto de vista, y creo que ha sido merecedor a más goles de los que, porque se han desperdiciado ocasiones, que quizás un poco por el tema de querer hacer las cosas demasiado bien, no han llegado más goles. Pero bueno, 2-0, creo que el Orihuela ha hecho un partido digno, pero se esperaba que... ¿Esperaba más del Orihuela? Honestamente, yo lo vi solamente un partido, lo vi un equipito bien armadito, corrioso, o sea, que defienden bien, pero que les cuesta mucho atacar. Es un equipo que espera el fallo y bueno, yo ahora particularmente lo que he visto, y lo he dicho en un principio, que el Hércules es un equipo que tiene muy buenas perspectivas, muy buenas hechuras, y que no hay que desesperarse, que los resultados llegan a través del tiempo y del conocimiento que tienen entre los jugadores. Piensa que aquí hay más de la mitad de jugadores que vienen de otros equipos. Había la posibilidad de pensar que con esta pedazo de plantilla las cosas no salieran, porque hay veces que fichas con la mejor de las intenciones, fichas a grandes jugadores y las cosas no salen. Hay un montón de casos. Este Hércules, por lo menos en estas primeras 5 jornadas, acompaña los resultados y, lo más importante, acompaña el buen juego. Bueno, yo lo veo un equipo muy compacto, muy difícil va a ser ganarle a este Hércules, al margen de lo que pueda acontecer de aquí en adelante, pero yo le veo un equipo bastante compensado, con las ideas muy claras y para mí con un fondo de armario, como se dice, impresionante. Aquí no habrá titulares ni suplentes, sino que hay una plantilla de 25, 26 jugadores que están demostrando que si están en el primer equipo del Hércules es porque se lo han ganado a pulso. Enseguida tenemos a nuestro compañero Juan Fernández como protagonista. Ah, ya lo tenemos por ahí, por el verde. Vamos a ver a quién acaba entrevistando. A ver qué le pregunta nuestro compañero Juan al protagonista del Hércules. Él hablaba de Sergio Benacasa, pero no sabemos muy bien si acabará siendo uno de los goleadores en la mañana de hoy. Recuerde, ha ganado el Hércules. Lo ha hecho con autoridad los goles de Sergio Benacasa y de Abde para ponerse con esos 11 puntitos de 15 posibles. Un arranque liguero casi perfecto que pone al Hércules en esa segunda posición, mirando de cerca al Ibiza. Un Ibiza que se enfrentará al conjunto del Hércules próximamente, y ese partido puede que ya sea un buen test para medir las fuerzas de ambos conjuntos. Lógicamente, sobre el papel y por la puntuación que tienen en la tabla clasificatoria, son los dos, digamos, entre comillas, favoritos, y bueno, ahí se calibrará las cualidades que tiene una plantilla y la otra. Esperando protagonista. Bueno, Juan, cuéntame tus sensaciones como comentarista, ¿cómo han ido? Pepe, ¿verdad? ¿Cómo te has visto? Bueno, he visto el fútbol de distinta manera a como lo suelo ver habitualmente, y bueno, quizás un poco arropado por vosotros, me he sentido a gusto con vosotros. Sois gente joven, que hay mucha necesidad de la gente joven que vaya más, y que bueno, que ha sido un placer estar con vosotros y poder haber disfrutado de este gran partido del Hércules. No te voy a despedir todavía, pero te puedo garantizar que te volveremos a llamar, ¿eh? Nos ha gustado mucho. Bueno, yo estoy a vuestra entera disposición, pero piensa que no es siempre la persona
que tiene que estar, repetir mucho. Y encima Modesto, cuidado, cuidado. Ahí tenemos a nuestro compañero esperando todavía protagonista. Así que, mientras tanto, les dejamos y enseguida volvemos para conectar con nuestro compañero Juan Fernández. Sigo, me voy. ¿Ah, sí? Pero que, espera, porque primero tengo que hablarle. Adelante. Victoria contundente de 2-0 frente al Orihuela. Avisábamos ya en la cabina que queríamos tener a Sergio Buenacasa y precisamente aquí lo tenemos. Sergio, enhorabuena por la victoria y también por el gol. Bueno, muchas gracias. Se estaba comentando que le faltaba gol al Hércules. Ahora hemos visto que con 2 goles eso no es así. Es que es muy complicado en esta categoría hacer gol. Los equipos defienden muy bien y más al Hércules porque saben de nuestro potencial ofensivo. Y bueno, son partidos trabados en los que generalmente no hay muchas ocasiones. Y bueno, pues ha dado así estos días. Tampoco han entrado mucho, pero hoy hemos metido 2 y contentos por eso. En cuanto ha cambiado el partido, el Hércules ha estado más dinámico. Han llegado las ocasiones y nada más empezar esa segunda mitad ha llegado el gol. ¿Cómo te sientes personalmente? Pues muy contento, la verdad. Ya tenía ganas. Vine con muchísimas ganas y mucha ilusión y la mantengo a día de hoy de hacer una gran temporada, que el equipo la haga. Y personalmente por el gol, pues ya te digo, contento de estrenarme con la camiseta y ahora que no pare y que venga mucho más. Este partido era muy complicado y muy interesante de ganar porque estabais con los mismos puntos que el Orihuela. Ahora os conseguís zafar de esa igualdad de puntos, segundos. Parece que va por buen camino el equipo. Sí, la verdad que sí. Hemos encajado un gol de penalti y hemos hecho 3-3 en casa, que creo que es fundamental para estar arriba, ser solventes en casa. De momento lo estamos siendo, esperamos seguir así y bueno, estamos contentos, ya te digo, acaba de empezar, era un rival directo, porque bueno, lo igual es un buen equipo y seguro que estará arriba. Entonces hoy por eso tenía doble motivo a la victoria. Entonces ya te digo, es importante ganar hoy, como lo ha hecho el equipo, creo que hemos sido superiores y bueno, 3 puntos más.
La tarjeta roja Kevin Appen, decían que podía causar estragos en la defensa del Hércules, pero hemos visto que no, y seguimos con la portería cero, con un buen Armando que ha estado justificando el medio centro defensivo. Sí, bueno, Kevin es un jugador importante para nosotros, como muchos otros, pero creo que este Hércules es una plantilla muy larga y muy, muy competente. Creo que cualquier compañero que salga en el puesto de otro, en este caso de Kevin, lo va a hacer igual o mejor siempre, en cualquier posición. Ya te digo, tanto Torres como Benito, como Armando, o Mollita han estado espectacular y todo el equipo en general. La verdad que somos un bloque muy unido y cuando falta uno no lo echamos de menos porque el que entra está preparado para competir igual. Ya a un futuro incierto, tres victorias en casa de tres partidos jugados, dos empates, muy buen ritmo que está llevando el Hércules. ¿Se puede soñar con objetivos de ascenso? Bueno, ya te digo, los objetivos de tan largo plazo no los tenemos que valorar todavía porque es algo que cuando llegue febrero o marzo el equipo deberá valorar. Ahora lo que tenemos que pensar es que si seguimos ganando partido a partido no nos vamos a bajar de ahí arriba. Hemos hecho lo más difícil, que es arrancar bien, que muchas veces cuesta en la categoría porque hay muchos jugadores nuevos y al equipo le podría costar. No ha sido así, llevamos tres victorias en casa y dos empates fuera, pero bueno, el equipo, ya te digo, las sensaciones buenas y con la sensación de que todavía podemos mejorar más y sacar todavía más rendimiento al equipo. Vamos a por más y soñar, bueno, de momento soñar con ganar el fin de que viene. Muchas gracias. Esas han sido las declaraciones de Sergio Buenacasa, el autor del primer tanto de los dos que ha conseguido el Hércules hoy frente al Orihuela. Nuestro compañero, la entrevista de nuestro compañero Juan a Sergio Buenacasa, él abrió el melón. Hizo un trabajo magnífico. Con esto, Juan, con esto, Pepe, acabamos. Muchas gracias por tu presencia, por tus palabras, por tu todo, ¿no? Y esperamos que hayas disfrutado. Pues nada, encantado de haberos conocido, haber pasado este tiempo con la victoria del Hércules y bueno, todos contentos y otra cosa, y a tener muchos éxitos. Ojalá que siga, ojalá que el Hércules siga en lo alto de la tabla, significará que las cosas están saliendo bien. Así que esto es todo desde el José Rico Pérez de Alicante. Ha ganado el Hércules, sigue la parte de arriba, que es lo más importante. Y ya saben, mucho más fútbol dentro de dos semanas en otro partido súper emocionante aquí en el canal del Hércules. Un saludo y muy buenas tardes.
dificultad de las bajas sobre una mata de Raúl Ruiz, ¿eso le da más valor a lo que estáis haciendo aquí? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Y al principio del partido, lo último que les he dicho a los chicos antes de salir al campo. Las dificultades que nos estamos encontrando desde prácticamente la pretemporada con aquel maldito día en Elda, que ya tuvimos ahí la grave lesión de Benja, pues todas estas desgracias siendo muy difícil. Pero mira, de momento estamos cumpliendo, estamos compitiendo al máximo, estamos dando la cara y creo que estamos siendo superior a todos los equipos y bueno, pues muy contento con la victoria, sobre todo porque el equipo es competitivo, es fuerte y supera todas las adversidades que hasta el momento nos están viniendo. El partido me deja muy satisfecho en líneas generales, pero cada partido es una historia y pues no lo sé, pero decir que jugar en Alcoy es diferente a jugar en el Rico Pérez, pues yo creo que es una obviedad. Entonces son las circunstancias que hay cada semana en las cuales nos tenemos que adaptar y con mucho trabajo, sabiendo en qué cosas tenemos que mejorar, pues a base de mucho esfuerzo, mucha entrega, pues eso, pues sí, ser un equipo muy completo. Muy completo, siempre hablamos de competir muy bien, de defender muy bien y de atacar también muy bien. Eso es lo que queremos. Tenemos dificultades con algún terreno de juego, tenemos dificultades también pues a la hora de poder elegir los elementos que puedan hacer el juego, porque es que muchas veces pues no se puede elegir todo lo que uno quiere y ya te digo que muy contento pues por el partido en general, pero sobre todo porque creo que el equipo sabe en dónde juega en cada momento y cómo tiene que hacerlo. Sí, sí, no, Javi, todo el equipo. Me ha gustado todo el equipo, pero hombre, evidentemente, pues esta gente que hoy han debutado tres jugadores, Javi Pérez ha estado extraordinario, nos ha dado profundidad, en las mejores ocasiones en la primera parte pues han venido por allí, ha estado muy bien, venía trabajando muy bien estas últimas semanas, lo único, bueno, pues ya había debutado, pero el momento de Raúl también pues es importante, ¿no? Y ahora, tras la baja de Raúl, ha dado ese paso adelante que se necesitaba y muy contento con él, pero al igual que con eso, con los minutos de Pedro Torres, que nos ha dado esa disputa aérea que hacía falta en ese momento, y con lo de Diego Benito, que ha salido y mira, pues esa pausa que siempre tiene nos ha venido de maravilla, pero vamos, que no me gusta personalizar, el trabajo de todos ha sido extraordinario y bueno, pues resaltar que todos lo están haciendo muy bien y que alguno tiene más minutos, otro menos, pero yo no les puedo decir nada a ninguno de mis jugadores. Pues no lo sé, todavía ahora ya hoy se pasa el día analizando lo que ha pasado, mañana se termina de analizar y de ver qué cosas han hecho bien hoy, qué cosas hay que mejorar y ya a partir del martes es cuando empezaremos a pensar en el Ibiza, que bueno, que va muy bien y nada, pues vamos a ver qué pasa allí, pero vamos... Con una ilusión tremenda por enfrentarme a ese equipazo que lleva un par de años haciéndolo muy bien. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero hasta a partir del martes no empezamos a plantear nada de aquello. De todas maneras, le pregunto por el Ibiza, que si cree que en función de lo que pase allí, tanto el positivo como el negativo nos pueden poner en nuestro sitio. O sea, a partir de ese partido puede dar la verdadera medida de si el Hércules está por debajo de ellos, por arriba de ellos. No, yo creo que va a ser un partido más, evidentemente. Es un equipo que anda muy bien y nosotros, yo creo que ya estamos segundos con... Sí, claro, estamos empatados con Orihuela. No tiene nada que ver, va a ser un partido y pase lo que pase, quedarán muchos por delante todavía y todo puede pasar, ¿no? O sea que no creo que vaya a ser definitivo ni mucho menos ese partido. Sí, siempre lo digo, esa aportación del banco es fundamental para que el equipo pueda estar arriba y nada, sabemos de sus virtudes, igual en estas últimas semanas pues se le ve más concienciado, más concentrado en todas las tareas de entrenamiento, que es un poco lo que le falta por su juventud, pero bueno, es un futbolista extraordinario que nos puede venir muy bien y bueno, pues hoy sí, hoy no ha perdonado, es raro que el día del Peña se le fuera, porque la verdad que tiene mucho gol, pero hoy mira, hoy muy contento por él y nada, lo que tiene que hacer es
seguir trabajando así, pues para llamar a la puerta del primer equipo y que siempre pues nosotros le miremos con ojo para poder darle minutos. Bueno, estoy contento. Creo que en cuanto a lo mejor a la continuidad en el juego, al ritmo, pues yo creo que sí. Creo que a lo mejor con balón, un poquito lo que comentaba el compañero, a lo mejor sí que ha sido el día que más continuidad le hemos dado al juego y que sabiendo siempre las dificultades que teníamos enfrente con un Orihuela que siempre ha estado replegado, con un Orihuela que es muy difícil generar ocasiones, solo había encajado un gol en toda la liga, pues quizá a lo mejor en ese sentido sí, pero yo creo que a nivel defensivo el nivel del equipo ya ha sido como el de toda la liga, extraordinario. Por lo tanto, bueno, si le sumas un poquito a que sí que con balón hemos tenido quizá algo más de ritmo y de desequilibrio, pues podríamos decir que sí, que ha sido un partido bastante, bastante completo, bastante bueno. De todo. Al final, ya te lo he comentado antes, no es lo mismo jugar en Alcoy que jugar en Rico Pérez, no es lo mismo jugar contra un alcoyano que te hace presiones altas constantemente y que tienes que salir de ellas un poquito con juego largo, que enfrentarte a un Orihuela que todo lo que hace es repliegue intensivo. Por lo tanto, pues esos espacios que te puedes encontrar es intuir un poco y ya está, y tomar una decisión es muy complicado. Hay veces que salen, otros días no salen, pero bueno, es montarte tu plan de partido y ver que funcione, y bueno, pues la verdad que creo que en ese sentido estamos teniendo acierto, Sergio. Creíamos que en esos espacios mínimos que nos iba a dejar Orihuela, pues tiene mejor movimiento que Manu Garrido, que es más referencia, que es más de correr a los espacios, y así lo hemos planteado, y bueno, pues mira, pues gracias a Dios ha salido. Vale. Bueno. Gracias. Adiós. Bueno, pues sensación de derrota, ¿no? Hemos venido toda la semana trabajando bien para afrontar el partido con ganas de ganarlo. Bueno, nos hemos ido al descanso con una sensación positiva de que tan solo había tenido una ocasión clara el Hércules en una acción que nos hemos equivocado, yendo a un 2-1 en banda, que eso nos generaba desequilibrio, sino cortas, y todo demás había sido a balón parado, que era algo que ya contemplábamos, ¿no? Un tiro de lejos de Borja, algún balón de falta lateral colgado, bueno. Creo que estábamos haciendo un buen partido sin pasar apuros en defensa. Sí que es verdad que estábamos generando poco en ataque porque hasta medio campo llegábamos fácil y bien, pero nos faltaba acertar, ¿no? en campo rival y atrevernos a hacer más cosas, que es un poco lo que hemos hablado a media parte. Vamos a atrevernos a hacer cosas en campo rival para generar situaciones de peligro en campo rival. Y la verdad que bueno, ha sido un mazazo, ¿no? El gol, el 1-0, porque en algo que nosotros somos muy buenos, que es la defensa de centros laterales, pues hemos encajado un gol. Y entonces eso ya te cambia todo. Creo que hemos tenido, no sé, 2-3 minutos después una acción muy clara de Toche que Ismael ha parado. Y después, pues bueno, el partido se ha equilibrado muchísimo. Podía llegar el empate porque ellos estaban aculando mucho, pero ante el riesgo de dejar mano a mano atrás, pues sabes que en alguna te pueden coger y hacer el segundo. Así que bueno, perdimos. Felicitar al Hércules, creo que ha hecho un buen partido. Y nada, mañana a entrenar ya para lo siguiente. No, bueno, ha hecho el arbitraje que él ha entendido y no, a mí no me ha desquiciado en ningún momento. No sé si al Hércules sí, pero a nosotros no. ¿Sí? Vale. Adiós. Hércules, macho Hércules, Hércules, Liga.
Sí, muy contento, sobre todo por la victoria del equipo, otra más en casa, y por estrenarme con la camiseta. La verdad que estoy muy feliz y creo que es la única que he tenido hoy. Otros días he tenido más y seguramente he rematado hasta mejor las otras, pero pues es así. Muchas veces contra peor la coges, entra. Feliz por eso, porque ha sido un gol que ha abierto la lata y creo que a partir de ahí el equipo ha sabido gestionar el partido hasta que ha llegado el segundo gol de Abde. Y bueno, pues eso, contentos porque son 3 de 3 en casa y el equipo arranca bien. Sí, lo conozco del año en Mallorca y bueno, tengo amistad con él. Eso le he dicho, no te la esperabas que te la rematara ahí porque esperabas algo más de mí, y se lo decía así un poco de broma, ¿no? Entiendo que un balón que de cabeza era tan cercano y picada, que es lo que he buscado, aunque me ha salido centrado, para el portero siempre es complicado. Y bueno, pues luego cuando he visto ya que entraba y el árbitro lo daba, pues una alegría. Luego sí, un poco lo comentaba con él, pues que tenemos amistad, pero bueno, cosas de fútbol. Sí, siempre para el delantero marcar es importante. Psicológicamente hay algo especial ahí que te cambia. El mismo partido que haces con gol es distinto a si lo haces sin gol. Es triste, pero es así. El gol se paga en el fútbol y da victorias. Entonces, en ese sentido, estoy contento y me he desbloqueado un poco, pero sin volverme loco tampoco. Ahora no soy el Maradona, ni antes era malísimo. Soy el mismo jugador que ahora ha tenido la suerte de hacer un gol, pero voy a seguir trabajando igual y aportando muchas más cosas al equipo que solo un gol. Me pasaba un dato con tu gol 2 años y 22 días después. Me decían que habías marcado en Copa del Rey con el Mallorca. Era bastante tiempo. ¿Recordabas ese momento? ¿No te pesaba ya tanto tiempo sin marcar? Lo recordaba. Me pesaba, no, era motivo más para cada día, digo, hoy sí, hoy voy a marcar. Y eso me llevo repitiendo pues todos los días que tú has dicho. Hoy ha sido y, bueno, no es importante, ya te digo. Han sido muchas circunstancias también, pero lo importante es que, bueno, que tenemos 11 puntos, el equipo va bien, que queremos seguir así y, bueno, a nivel personal, pues por supuesto, ojalá muchos más goles para ayudar al equipo. Gracias. Vale, muchas gracias.